Mic off. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Muchas gracias por estar una noche más. Hoy día diferente porque normalmente los domingos en Twitch no suelo retransmitir en directo, pero hoy vamos a cambiar. Las últimas semanas lo había hecho en YouTube para jugar con drugos, para jugar con vosotros. Pero efectivamente, como ya he leído por ahí por el chat que estaba Nilaiki diciéndolo, sí, ya se veían los sonidos de fondo del Magic Arena, iniciándose. Bueno, pues como decía, ya estaba por ahí Marsal, Nilaiki, comentando en el chat eso, que me he enfadado con YouTube porque no es que no anuncie los directos, es que no aparecen en las pantallas. O sea, en mi página principal de YouTube ni siquiera aparecía mi propio directo y era difícil de encontrar, ni yo podía encontrarlo. Así que me he enfadado con YouTube y mientras no funcione bien, pues no vamos a hacer el directo en YouTube de momento. Yo creo que es un poco por la sobrecarga de servidores que tiene YouTube, que está dejando en un segundo plano los directos, debe ser que les cuesta más, ¿no? Así que bueno, muchas gracias
a todos, muy buenas noches a todos los que estáis por aquí, a ver quién estáis por aquí. Kistania, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Tenemos a Leandro Lim, me alegro mucho de verte por aquí. Ever, que también está. Tenemos a Luigi, buenas noches, Fermenal, Nailaiki, Alberto CF, Glingorod, Dani Bierzo, Giordano, que también está aquí con nosotros. Y ya tenemos una suscripción, hombre. Muchísimas gracias, Fermenal, por esa suscripción. 3 meses ya, se agradece un montonazo. Aquí estamos, sufriendo, pero ya va quedando menos sufrimiento. Esperemos que se vaya acabando pronto el tema del sufrimiento de estas semanas, ¿no? Y también Bronzodia Bohemia, nuevo seguidor, muchísimas gracias también, bienvenido, por supuesto. Como sabéis, estas últimas semanas he hecho bastantes cambios en el stream para mejorar la calidad de la calidad gráfica, la calidad de sonido, etcétera, etcétera. Espero que se vaya notando. Buenas noches, Vicious MTG, Gastón MB también, From Hero to Zero, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, me alegro de verte también por aquí. Hartman, que he oído que has llegado a Diamante, ¿no? Con una voz negra, enhorabuena, Tenemos a Ivana87, muchas gracias, un saludo. ¿Quién más tenemos por aquí que no haya saludado? Adán Camarena, buenas noches también. Bueno, seguro que alguien me ha dejado, ¿no? Matthews Original también está por aquí. Lobo88, bienvenido. Serafiel, Kalelui, buenas noches también. Seguro que me he dejado gente del principio porque no he leído el chat entero del principio. Hombre, Adán Camarena, muchísimas gracias por esa suscripción. Gracias por el apoyo. Bienvenido a la comunidad. Tu primer... No, dos meses. Vale, no. Pensaba que era el primer mes. Pues muchas gracias. Entonces, doble mes ahí. Sí, he visto eso, Leandro Lin lo está comentando en el chat, que se puede seleccionar la calidad de la retransmisión. Es que es una cosa que yo no controlo. Estuve informándome sobre el tema y leí que es que Twitch lo asigna al azar a quien le interesa, o sea, es decir, a quien le apetece. Así que, hey, Macar, nuevo suscriptor, muchísimas gracias. 5 meses ya estás en el top, en la élite de los suscriptores del canal. Y tenemos, por cierto, el tren del hype. O sea, que si aprovecháis para suscribiros o para haceros seguidores o para cualquier cosa o para regalar bits, el tren del hype aumenta y los premios también aumentan con el tren del hype. Claro, ahora mismo no lo estoy viendo con las 3 pantallas, porque no estoy en el chat, digamos, de Twitch, lo estoy viendo desde fuera. Y, hombre, por supuesto, Leandro Lin, muchísimas gracias por esos 100 bits que acaba de donar por el tren, todo por el hype, ¿no? Bueno, y hablando de hype, ¿Cómo veis Ikoria? Nos falta aquí una pieza fundamental de los directos. Buenas noches, Katin, ¿qué tal? Si a alguien no le saludo, lo siento, es que no puedo saludar a todo el mundo. Una de las cosas importantes, ya digo, el tema del hype, el tema de Ikoria, una de las personas importantes que falta aquí todavía, que es Neo. Cuento con él, supongo que se acabará pasando. He estado hablando mucho con Neo últimamente, en mensajes privados a través de Discord, sobre el tema de Ikoria, ¿no? Y de las nuevas habilidades y de mutar, de la habilidad esa de mutación, mutation. Él está encantado y está alucinando con la habilidad de mutar, y cada vez que me escribe me dice un combo nuevo con lo de mutar. Y Giordano pide el ban a la polilla. Es cierto, la polilla esa parece bastante buena. Muchas gracias por el corazón, Adán Camarena. Sí, José Cover, un buenas noches. No lo he hecho por YouTube porque YouTube no lo está... Ya no es que no lo esté anunciando, es que no lo está mostrando en las pantallas, así que para eso paso. Jugué el Friday Night Magic, sí que lo jugué el FNM, pero ni siquiera pedí las fundas, ni me molesté. Es que me da mucha pereza andar mendigando por ahí a las tiendas. Oye, dame unas fundas, y que la mitad de las tiendas te digan, no nos quedan códigos. Qué cutrez, es que no entiendo por qué lo han hecho así. En lugar de sencillamente darle un código a todo el mundo, o dar un código a la tienda, yo qué sé, es que no sé, o darle infinitos códigos a las tiendas que se generen de forma aleatoria, no, han puesto un código, 33 códigos, ya está, si regaláis ya no hay más que regalar, no entiendo. Entonces no me apeteció nada mendigar las fundas, así que jugué el evento, pero no mendigué las fundas, no hice ni un pantallazo, da igual. ¿Qué más os iba a decir? Por cierto, ¿habéis visto el cube cerrado de arena? ¿El cubo? ¿El Timo Cube? Buenas, Joseja, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, hombre, sí, con Juanmi todo bien, por supuesto. No me ha respondido a la broma que le gastamos, pero bueno, porque él es así, un rancio, pero bien. Ya responderá la siguiente. Si no, vamos a parar a hacerle bromas. Ya ves tú qué bromas. Ni que le estuviésemos, yo qué sé, tirando un cubo de agua desde la ventana, ¿no? A la cabeza. Es solamente un mensajito inofensivo. Como decía, el tema del cube, lo habéis visto, ¿no? Una inscripción de 3.000 de oro y el premio son 3.000 de oro. ¡Wow! Si ganas todas las partidas. O si la inscripción has pagado 600 gemas y llegas a las 5 victorias, 600 gemas de premio. ¡Qué generosos! Me dan la o sea, me devuelven lo que he gastado después de 1 hora y media jugando. Sí, y 3 cartas, 2 raras malas o buenas, no sé, pero... O de las que ya tienes 4 copias y te dan 20 gemas asquerosas.
y tres, o sea, y una infrecuente. O sea, me parece penoso, me parece penoso. Yo pensaba, ya lo he dicho, que este vídeo, que este formato del cube cerrado sería gratis, ya que es Phantom, ya que no te quedas las cartas, ¿vale? Porque este draft no te queda las cartas. Digo, joder, entonces, ¿qué sentido tiene que me cobres para devolverme el dinero como mucho? O sea, en cuanto te hagas una o cero victorias o dos, es que has palmado un montón de recursos. No lo entiendo. Y David C me pregunta que cuál fue la broma. Fue una broma de una carta de Streamlutz. Sabéis que tenemos cartas de Streamlutz aquí en el canal, ¿no? Y hay una carta de Streamlutz que es gastarle una broma telefónica a Juanmi. Y hay otra carta de Streamlutz que es gastarle una broma telefónica a Paco. Y nadie... Nadie ha entrado al trapo, ni Paco ni Juanmi, ¿no? A lo mejor no tenían tanta gracia, tampoco eran tan chungas. Bueno, vamos a ver, tenemos ya por aquí a Alberto, que quiere jugar conmigo, Albert Goutree, y vamos a jugar ya. Te añado como amigo y te reto, ¿vale? En cuanto me acepte Alberto, juego con él. Albert Goutree, acéptame y te agrego, ¿vale? Porque hoy la noche se supone que es un jugando con drugos, ¿vale? Entonces juego con vosotros. Mira, ya me ha aceptado, venga, pues juguemos. Jugando con drugos, jugando con vosotros. Vais poniendo vuestros códigos en el chat, me los voy apuntando, voy haciendo una lista de espera. Ahí tengo que seleccionar un mazo. Y jugamos. En principio estándar, salvo que me indiquéis lo contrario. Voy a empezar con algo fácil, ¿de acuerdo? No me quiero complicar mucho la vida. Buenas noches, Gabrigoca. ¿Qué tal? Bienvenido. El Tendil dice que el tema de farmeo de cartas está peor que en Hearthstone. Sí, yo creo que sí. La mano está guay. ¡Ey, David CM! Nueva suscripción. Muchísimas gracias por esa suscripción. Ya 3 meses llevas ya. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias por el apoyo al canal y por todo, ¿vale? Que además estás casi siempre en todos los directos ahí. ¡Ey, Waitcat! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Ahí está pulsando... Bueno, escribiendo el código... El comando exclamación cats. Si quieres le pongo más gatos al comando cats, ¿eh? Yo le puse esa cantidad de gatos, pues... Le puedo poner 100 más, si quieres. Vamos a ver qué nos juega Albert. He dicho Alberto, lo siento. Quiero decir Albert Goutree. Es que lo he leído mal. No era aposta. Vamos a meter una dando los ricos. Que así ya empezamos sacando ventaja de cartas y le quitamos una era de la tormenta. El tren del hype a tope. Vale, ¿qué hacemos? ¿Metemos otro ladrón de los ricos? Hemos visto que lleva ira de la tormenta, pero venga, va. ¿Qué es mejor que un ladrón de los ricos? 2. Ya que no hemos robado tierras, será fiel, dice que odia el ladrón de los ricos. Por cierto, creo que alguien ha canjeado puntos del canal, ¿verdad? Hemos desbloqueado dos emoticonos, uno de una lagartija y otro de una manzana. Sí, Katint. Katint, que ha canjeado un cofre de Streamlutz, te lo doy mientras jugamos, tranquilo. Katint, ya tienes tu cofre de Streamlutz. Y Very Good, que también ha canjeado un cofre de Streamlutz aprovechando los puntos del canal. Pues Very Good también tiene su cofre de Streamlutz. Vale, muchas gracias por vuestro apoyo y por todo. Esta vez ya no voy a jugar más bichos porque puede venir la ira de... Pues, que está jugando una tetracolor de momento. A ver si le sacamos algo de coste 2 o menos del top. ¡Ojo! Se lo hemos sacado. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Ey! También tenía unos fuegos de la invención. Vale, aquí es posible que venga la ira y nos mate todo, pero le quedan 2 de vida. ¡Ay, lo siento, Albert! Te hemos hecho mucho daño desde el principio, hemos salido nosotros, ¿no? Fuego de la invención. Vale, Hartman, te añado a la lista. ¡Epa! Hartman, te añado a la lista. A ver cómo me organizo un poco el escritorio. Mira que tengo... Es que es increíble. Tengo 3 monitores y aún así... Ah, sí, sí que tiro la ira. Y aún así no quepo. Es increíble. 3 monitores y no me caben las cosas. Voy a intentar organizarme el monitor de la derecha, al menos. Porque tengo 50 cosas abiertas, 50 cosas pendientes. Vale, ya estamos. Bueno, buena partida, Albert. Ya jugaremos en otra ocasión. Te voy a borrar de amigo, te voy a eliminar. Porque para hacer hueco, para que no se me llene la lista de amigos. Y está queriendo jugar con nosotros David. David, al ser miembro del canal en YouTube, tiene prioridad, ¿vale? No lo toméis a mal, nunca ese tipo de cosas. Vamos a jugar con Rakdos Sacrifice. Vamos a ir cambiando mazos. Y luego va Hartman, ¿vale? Solamente esa pequeña ventaja que tienen los miembros del canal. Si alguno se me salta, se me pasa algún código de jugador o lo que sea. Mira, Belcegor me lo he saltado. Que es Alberto CF.
que estaba antes. Por cierto, me lo he saltado, lo añado antes y ya está. Bueno, saliendo nosotros, esta mano no es muy buena, pero me la voy a quedar. Si no saliésemos nosotros, seguramente no me la quedaría. Vale, ¿algún código me he saltado? No. Tenemos a todas las personas, creo, pilladas. Si veis que algún código no lo menciono, siempre que os apunte os menciono, ¿vale? Vale, GladRacer lo mismo. Tiene prioridad, así que lo voy a pasar antes. Espero no ir muy lento, ¿vale? Vale, correcto. Bueno, pues... pues no estamos mal. Habré jugado antes de atacar la criatura. Es un mazo de portales, ¿eh? Es posible que haga tierra roja, portales en llamas y nos mate las tres criaturas. O, obviamente la tierra iba a entrar girada porque el mazo de portales... esto es muy raro. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos yendo hacia adelante? Yo creo que no merece la pena jugar el Diablo del Caos. Voy a jugar otro Segador de Medianoche para robar un millón de cartas. Voy a jugar la tierra y vamos a finalizar el turno. Si tira Ira o tira Portales en Llamas y nos mata todo, robamos 8 cartas, que está guay robar 8 cartas. ¡Uy, el carnerito! ¡Me! ¡Buah! Fijaos la que tenemos liada, ¿eh? La que tenemos liada en esta partida. Todo el daño a él. Es que hemos salido súper rápido. Hemos salido súper rápido. Creo que no hacía falta este pasaje de leyenda para ganar la partida. Pero bueno, quería hacerlo para hacer el ataque completo. Bueno, buena partida, David. Lo siento, ha salido súper rápido. No se le salía así siempre. Así que juguemos rápidamente la siguiente partida, que estaba GladRacer esperando. Ya aquí. Voy a ir cambiando de mazo todas las partidas de la noche. Venga, tengo aventuras. Quizás estoy empezando con mazos buenos en sentido tier 1 y tal. Pero luego iremos reduciendo. No me agreguéis a la lista de amigos porque no voy a aceptar a que me agreguéis. Simplemente voy a agregaros yo, ¿vale? Hey, Owen Forsyth, nuevo seguidor. Forsyth, perdón. Owen Forsyth, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Venga, vamos a quedarnos. Hombre, si salgo yo todas, pues al final va a ser fácil, ¿no? Ganar. De lo que me quejo siempre, de que no salgo nunca, pues ahora salgo en todas. Pues claro, así es más sencillo, ¿no? Vale, rojo, verde, templo del abandono, puede ser cualquier cosa. Vamos a meter esto en juego. Vale, Wenset, te añado también. Ah, quieres Historic. Vale, lo tengo en cuenta. Owenset quiere jugar Historic. Lo apunto, de acuerdo, jugamos Historic. Vale, veamos. Yo creo que no vamos a atacar. Es una grula agresiva. Es una grula agresiva, seguramente. Quizás merece la pena jugar una criatura para robar carta y bloquear. Otra tierra nos hemos robado, ¿eh? Muchas tierras. Muchas tierras, pero no importa demasiado porque tenemos mucha ventaja de cartas gracias a este trébol de la buena suerte y el hada de los deseos. Pues el bloqueador no va a ser importante en esta partida. No era importante el bloqueador, no era una grul, es una temur de elementales o una temur ramp o algo por el estilo. Yo creo que voy a atacar el no a bloquear. Somos más agresivos que él. Bueno, somos igual de poco agresivos ambas partes. ¿Me va a bloquear al posadero de extremo duro? No me bloquees al posadero de extremo duro. Sí, nos lo ha bloqueado, ¿eh? Bueno, no importa perder esa... porque creo que es un intercambio... debe ser que no tiene elementales en mano. ¿Qué nos buscamos? Contra él. Yo creo que contra él, que es un mazo de aceleración y eso, una manipulación masiva le va a frenar bastante a la hora de querer jugar pinos, porque es un mazo de jugar pinos, ¿no? Y de hecho me temo que tenga también, voy a copiar el golpe altanero, que tenga cartas tipo agente de la traición. Así que si juega agente de la traición prefiero contrarrestárselo. Otro arrecife despertado, o sea que tenía dos, ¿eh? Me extraña que haya... Hey, Wolf Knight, te añado, ¿vale? Te agrego. Te iba a ver igualmente aunque no lo hubieses puesto así. Pero así mejor todavía, sí. Vale, ya estás ahí. Vale.
Quizás no tendría que haber dejado morir el posadero. Quizás me arrepiento hasta un poquito de haberlo hecho. Gran Cromlech, no, ahora mismo no nos viene bien ese Cromlech porque no tenemos criaturas grandes para aprovecharlo realmente, ¿no? Voy a seguir atacando simplemente. Y vamos a pasar el turno. Nah, jugamos el bicho y ya está. ¿Os imagináis que le ganamos atacando con las hadas de los deseos? Si jugase algo grande o peligroso, tenemos a golpe altanero. Y si no nos interesa contrarrestarlo, podemos robárselo. Así que tenemos la partida bastante pillada, ¿no? Druida Frondoide. Madre mía, también está Katint ahí a la espera. Os va a tocar esperar un poquito a Belzegor, Hardman, a Wenset y Knight 93. Madre mía, no me esperaba que fuese tan de elementales. Básicamente por esta carta. La Druida del Paraíso me ha confundido bastante. Al llevar Druida del Paraíso pensé que no era de elementales específicamente. Pero estamos viendo que sí, que es de elementales. De hecho, subirle Druida Frondoide a la mano casi está contraproducente, ¿eh? Se lo voy a subir igualmente. Vamos a aprovechar esta carta. Y si lo juega... Bueno, al menos le quitamos mana de en medio. Es verdad que va a robar una carta con Arrecife Despertado. Pero creo que salimos ganando. Ey, Ceballestín, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ah, y le hemos hecho que se descarte, eso también es gracioso. Vamos a seguir atacando. Y creo que es un buen momento para jugar el Libro de las Tierras Salvajes, que nos va a dar mucha ventaja de cartas. Y jugar dos tierras giradas, esa, perdón, enderezadas. Como por ejemplo, este bosque y este, pagando dos vidas. Y así tenemos, y todo lo demás lo dejamos sin jugar porque lo podemos jugar el turno siguiente. Nos quedamos enderezados por si juega algo muy peligroso, tenemos el golpe altar en la mano. Ese es un poco mi plan, mi idea. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis en el directo. Como siempre, espectacular el apoyo y como siempre el recibimiento. Muy satisfecho y muy contento con todo. Espero que estos días tan complicados que estamos viviendo ya en todo el mundo, ¿no? Los llevemos mejor gracias a estos directos, ¿no? Tenía ganas de jugar con vosotros, de hecho. O sea, me gusta mucho jugar así más relajado, sin tanto estrés. Y es justo lo que conseguimos, ¿no? Jugando con Drugos. Pues un poco de interacción entre nosotros y esas cosillas. Hey, Baby Yoda, bienvenido, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Una Mu Yan Lin, ¿eh? No es muy buena contra nosotros. ¿Qué hacemos? Es que le podemos hacer mil cosas aquí en este turno, ¿eh? Voy a pagar dos vidas porque vamos a necesitar todo el maná. Vamos a jugar el posadero. Ojo que con dos tréboles de la buena suerte podemos hacer muchas cosas. Con el trébol podemos hacer muchas burradas ya. Posadero. Voy a poner el token. Vamos a aprovechar las cartas que si no se iban a perder, se iban a exiliar, ¿no? Y no me voy a girar entero, nos quedan 4 de maná. No me voy a girar entero ahora porque... Bueno, la verdad es que nos da igual lo que haga, ¿eh? Es que teniendo todo lo que tenemos, con esta manipulación masiva se lo podemos quitar. Voy a simplemente atacar a esa Mu Yan Lin. Vamos a dejarla con 3 contadores para que no pueda... Bueno, por poder puede poner el 4-4, pero pierde la Mu Yan Lin. Y en función de lo que haga él ahora, pues podemos hacer ladronzuelo atrevido o no, ahora veremos. Y en el peor de los casos, Domingo de Magic, efectivamente, Don Tanchete. Muchas gracias. Ey, ¿Neo ha entrado o no? Es que no me he fijado mucho en el chat últimamente. No, Neo no ha entrado. Qué raro, ¿qué le habrá pasado? Qué extraño, ¿eh? ¿Neo no ha entrado todavía? Siempre está el primero o de los primeros. Él también está robando muchas, muchas, muchas cartas. De hecho, podríamos matar todas las criaturas. Podemos hacer, por ejemplo, Hada de los Deseos, a Ira de la Tormenta y matamos todo. Neo forma, ¿de acuerdo? Parece que nos está pasando por debajo del golpe altanero, ¿eh? Un Omnath. El Omnath hace daño a cualquier objetivo igual al número de elementales que controlas, ¿vale? O sea, que nos va a matar ese bicho inevitablemente. La verdad es que no sé por qué no he jugado el ladronzuelo atrevido antes. En respuesta.
Se me ha olvidado. O sea, le he dado a resolver todo, mejor dicho, cuando no debería haberle dado a resolver todo. Wow, otro de esos. Pues a lo mejor... debería haber jugado esto cuando me he ido a matar el posadero de Extremoduro. Se lo he regalado. En el fondo no importa demasiado. Nada. O sea, nada importa demasiado en esta partida. Porque tenemos una respuesta a... tenemos respuesta a cualquier cosa, vía Hada de los Deseos. Tenemos ahora mismo 8 de maná. Vamos a ver si pone el ave elemental 4-4 o no, volador. Matthews, te añado, ¿vale? También a la lista de espera. Vale, ahí estás. Ha hecho más 2 sobre el ladronzuelo atrevido. ¡Ey! Enhorabuena, dice... no me da tiempo a leerlo. Demasiado rápido para mí. Es que esa carta dura menos de lo que debería. Eres mi crush. ¿Quién la ha mandado? ¡Ah, Kirstania! ¿A quién te declaras? Solo uno. Tengo amor para todos. Aunque para no hay más. Dices, pues que no da tiempo a leerlo. Lo estoy leyendo ahora. Solo uno. Tengo amor para todos. Aunque para no hay más. Muchas gracias, Kirstania, por canjear la carta de Streamlutz. Y ahora canjea Katint, invocando que en el Eiki a poner emotes. Solo puedo hablar con emotes durante 10 minutos. Vale, Katint hace que en el Eiki solamente pueda hablar con emotes durante 10 minutos. Vale, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué queréis que hagamos? Podemos hacer... es que podemos hacer casi lo que queramos. Vamos a hacer esto a ver qué encontramos. Podemos hacer mil cosas diferentes. Yo creo que la ira de la tormenta va a ser importante para barrer la mesa. La ira de la tormenta mata todo. Luego, por otro lado, tenemos que matar también ese bicho, el... que se lo puedo matar con la ráfaga de éter, por ejemplo. El Omnath, por ejemplo. Y otra opción más que tenemos, ya con un arrojar prácticamente ganamos, por cierto. Podemos... no sé, aquí la verdad es que las opciones son bastante diversas, ¿no? O sea, tenemos muchas opciones distintas. Chandra no es muy buena contra él, especialmente. Pues no sé, me da un poco igual. Cualquiera de las cartas es buena a estas alturas de la partida. Voy a pillar. Ventaja de cartas tenemos ya muchísima. El catalejo para la Muyan Lin. Y nos la cargamos de esa manera. Nah, la lanza sombría. Quizás podríamos haber pillado también a arrojar, ¿no? Vamos a hacer aquí un ataque... un ataque loco. Para dejar esa Muyan Lin tiritando. Hacemos la ira de la tormenta y nos va a pegar de mucho, eso es cierto, con este Omnath, pero tampoco nos vamos a morir. Vale, los bloqueos son bastante fáciles y obvios para él. Ahí da igual. Da igual porque vamos a... también otra opción habría sido quedarme enderezado y simplemente ráfaga de la Omnath. Venga, ira de la tormenta, barremos la mesa. Jugamos tierra girada y lo que os digo, el siguiente turno... la Muyan Lin iba a morir con la ira de la tormenta. El siguiente turno lo que podemos hacer es manipulación masiva, lo que tenga en juego y ya está. No creo que nos mate, ¿no? Uro no es elemental, por eso veis, lleva cartas que no son de elemental que me han descolocado un poquitito. Que no me esperaba, ¿no? También esa es un poco la clave de la partida, ¿no? ¡Ey, Neo ha entrado! ¡Ey, Neo, buenas noches! Me alegro de verte. Ya te, estaba yo preocupado. Digo, ¿qué le ha pasado a Neo? Que no viene. Joder, me alegro, Neo, de que estés por aquí. Estaba en serio preocupado. No te había escrito antes del directo ni nada. Y no sabía si estabas por aquí o no. Bueno, pues... le podemos quitar todo excepto la Nisa, ¿no? Tenemos 4 y 4, 8. Ojo, que solamente tenemos 8 tierras. No me había fijado en ese detalle. Solo tenemos 8 de maná. ¿Nos ha matado? Madre mía, he jugado fatal. Le he regalado la partida totalmente. La teníamos ganada, pero me he confiado y le he dejado hacer lo que ha querido cuando hemos podido ganar la partida. Pues buena partida, Gladracer. Me has pillado, ¿eh?
Le hemos dejado robar muchas cartas, mucho tiempo, y ese ha sido el problema. Buena partida. La hemos liado mucho. Demasiado tiempo le hemos dado. Venga, vamos a jugar Icet Flash. ¿Contra quién he dicho? Es cierto lo que dice Neo. Porque tengas que hablar con emoticonos no es obligatorio que inundes el chat, ¿no? Bueno, pues ahora que ya estamos todos, muchas gracias por estar aquí en directo una vez más. Si veis que me salto alguno en el chat de código, ponedlo otra vez, ¿vale? Ahora mismo la lista de espera es esta, lo voy a mostrar, ¿vale? Ahí están. Belzegor, Hartman, Owen Shed, Knight 93 y Matthews. Y Katyn ha invocado que Domingo termine todas sus frases del chat con capa durante 5 minutos o van. Vale, es que si me baneáis del chat me da igual, pero venga, lo voy a hacer. Lo voy a hacer por ser Katyn quien lo ha pedido. Voy a estar toda la partida sin hablar capa. Vamos a responder a este hombre. Capa, que no lo he dicho. Vale, podemos ir con templo girado para hacer el adivinar, otra tira que va para abajo. Capa. Voy a intentar decir todas las palabras seguidas. ¿Quién tenemos por aquí? Matthews ya lo había añadido. A ver, que me ha saltado alguien. Samurai, te añado a la lista. Capa. Esa carta al final solo sirve para fastidiarme a mí, capa. Samurai sería un tradicional, capa. ¿Qué quiere decir un tradicional? El mejor de tres. Lo apunto, best of three, capa. Pregunta David CM que cuántas, supongo, playera, tío, supongo que quiere decir camiseta, ¿no? ¿Cuántas camisetas se vendieron? Se vendieron 10 de cada una. Lo justo, lo mínimo que hacía falta. Capa. Albert Gautry también quiere jugar. ¿No te había añadido antes? ¿Me sonaba? Capa. No quiero que me baneen. No, pues te añado ahora, vale. Capa. ¿Qué pasa? ¿Se han puesto de moda hoy los arcifes despertados o qué? Capa. No sé si digo capa así random es porque a lo mejor de la última frase se me había olvidado decirlo. Me podría haber esperado el barrio de llamas, por cierto, al siguiente turno capa, pero mejor no darle esa ventaja de cartas. Creo que he aprendido la lección de la partida anterior, capa. Podríamos haber jugado el gigante aplastahuesos, pero mejor no, capa. Que tenemos mogollón de counters en mano, vamos a aprovecharlos, ¿no? Capa. Joder, tenía otro. Pues vamos a dejarlo entrar, capa. Y lo voy a volver a matar con un barrio y demás. No quiero dejar ni uno de estos en mesa, capa. Hey, Baby Yoda, 1975, nuevo suscriptor, muchísimas gracias. Y bienvenido por esa suscripción, muchísimas gracias, en serio. Vamos a ir pasando aquí turnos, a ver cómo avanzamos la partida. Capa, que no lo he dicho al final. Vale, este ya son palabras mayores. Lo vamos a ionizar, capa. Ah, Trapsaber es cadierno, o sea, later. O sea que tienes un nombre distinto en cada maldita plataforma de este planeta. Capa, me estás volviendo loco, capa. Vamos a seguir sin jugar el gigante aplasta huesos, capa. Vamos a ver qué encontramos, capa. Mira, un ladronzuelo atrevido siempre está bien, capa. Vamos a ionizar esto. Capa. No me quedará mucho, ¿no? De capas. ¡Oh! Ráfaga de éter, ¿qué? ¿Ionizar? ¿En serio? Pues no lo has colado, entonces. Bueno, pues optemos. No queremos más tierras, de momento. Toma, ¿no querías tierras? Pues allá tienes. Me lo voy a quedar. Capa. Daba igual el orden de lo que hemos hecho ahora mismo. Capa. Estuardo pregunta en el chat que si se guarda los comodines para la siguiente colección o se monta ya una mano roja. Capa. Un poco ya lo que tú desees, claro. Es otra Temur de elementales. Qué raro, ¿no? Dos seguidas. Capa.
vamos a pasar el turno, capa. Y ahora veremos qué hacemos. Con esto pego de 10, así que le matamos en dos ataques el siguiente, a partir de aquí. Vamos a bloquear, capa. ¿Veis? Eso no hay problema, capa. Tiene dos bloqueadores que aguantan 6, capa. Ya estoy con capa aquí, cogen Josí. Me he pasado el turno. Ay, madre mía, si es que soy un inútil. He pasado el turno sin jugar nada. A ver si bloquea o no bloquea. A ver si esta vez no me paso el turno. Madre mía, que estoy súper distraído hoy, ¿eh? Estoy súper distraído. Capa. Ya están los 10 minutos. Dije que iba a bajar todas esas cartas a 5 minutos. Es que ha sido así culpa mía que no las he cambiado. Tendría que haberlas reducido a 5 minutos las cartas de 10 minutos, que se hacen demasiado largas, yo creo. Se lo voy a subir ya a la mano. Y si lo rejuega, se lo ionizamos. Es que me huelo que tiene un ladronzuelo atrevido él también, ¿eh? Aunque sea otra Temur de estas de elementales. Vamos a ionizarlo. A lo mejor tiene otro counter él ahora. Que nos tiró hace un momento. Nos tiró una ráfaga de éter. Que nos contrarrestó el ionizar. Ay, nos ha clavado el Omnath. De todas maneras, ahora ya tenemos la posibilidad de casi matarle con Filuasco. Al haberse girado entero, ya sabemos que no tiene otra cosa. Ey, Estuardo gasta la carta de sexy. No sé qué ha puesto, no me ha dado tiempo. Veréislo ahora, ¿vale? Como no ha sonado, es una de las cartas que no sé por qué no está sonando. Dice, invoca esta animación en el stream, ¿vale? Soito sexy se llama. Me los guardo y sigo jugando con la red rana. Gracias, vale. ¿Alguien ha canjeado cofre? ¡Ay, mira, sí! David CM. David CM ha canjeado un cofre de Streamloots con los puntos del canal. Pues ya tienes el cofre. A disfrutarlo. Mucha suerte. Mi turno. Perdona si me distraigo. Me vamos a atacar, que matamos en dos ataques. No creo que bloquee. Podríamos no intentar forzar el Filoasco a este turno porque tenemos el tercer ionizar de la partida. Venga, vamos a no... Le queda una carta en mano. Vamos a no forzar este turno. No le matábamos. Y nos tendríamos que girar prácticamente enteros para esta Filoascua. Así que vamos a hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Vale, un Uro menos, ¿vale? Sube a 11, por cierto. Sube a 11 de vida, pero creo que no va a ser relevante ya en esta partida. Porque lo siguiente que juegue va a ser ionizado. O le hacemos dos daños o le jugamos un ladronzuelo, ¿no? Cualquiera de las cosas está guay. Bueno, muy buenas noches a todos los que estéis entrando ahora. Perdonad que no os vaya saludando uno a uno los que vais comentando en el chat, ¿vale? Pero porque es que ya estoy en la partida y no puedo estar a toda la vez. Vale, ahora esto sí que lo vamos a contrarrestar. Pagando un incoloro con esto, por cierto. Y aquí ya sí que se acabó la partida, claro. Le hacemos dos daños. O sea, pasa de ganar tres vidas a recibir dos daños. Y tenemos otros daños, otros dos daños más en mesa. No va a atacar, lógicamente. Dopamos, supongo que al ladronzuelo atrevido. Siempre deja la tierra esta sin girar el juego, ¿vale? Por su inteligencia artificial. El viewer más afortunado del stream es David CM, que le ha salido la carta que no hace nada. Bueno, es una rara. ¿Te ha salido dos veces? O la tenías ya acumulada de otros días, ¿no? Supongo. Sí, sí, efectivamente, Katint, da igual lo que pase, lo que hagas ya. En esta partida ya eres mío. Ya eres mío. Ya no tienes escapatoria. No pienses mucho, pero mírame la pantalla. El doble lock no es tontería, ¿eh? Dice Trap Cyber, o sea, Later, o sea, Cadierno, que un Lightning Bolt por uno rojo hacer 3 daños sería justo en Ikoria. Pues yo creo que es una carta que ahora mismo, tal y como está el color rojo, que está demasiado fuerte, no deberían sacarla. No deberían sacarla porque es que está demasiado fuerte la mano red. Daba igual a cuál de los dos equipásemos, la solución iba a ser exactamente la misma, pero de esta manera le matábamos también los dos bichos. Bueno, pues buena partida, Katint. Venga, va, vamos allá, ahora sí. Belcegor, juguemos. Te agrego rápidamente. De hecho, os debería ir agregando antes. Venga, Belcegor, en cuanto me retes, jugamos tú y yo, ¿de acuerdo? De hecho, voy a ir haciéndolo
¡Ey! Leandro Lin gasta la carta. Domingo y el chat. No me ha dado tiempo a leerlo. No me ha dado tiempo a leerlo. Lo voy a leer ahora en diferido. En diferated. A ver qué ha dicho entonces Leandro Lin, que no me ha dado tiempo a leerlo entero. Bailando. Domingo y el chat a bailar. ¡Ah! Que nos obligas a bailar. A mí no me cuesta nada bailar. Me encanta bailar. Estoy todo el día bailando. Pero bailo muy mal, bailo así siempre. Así que no, si no valgo de mucho. Bailemos todos agua, dice White Cat, supercalifragilisticexpialidocious. Hartman, te envío también la solicitud, ¿vale? De los dos, de Belzebor y Hartman, el primero que me rete, juego con él. Por cierto, si os digo los nombres de Magic Arena es porque no me puedo saber los nombres que tenéis en cada plataforma, porque tenéis un nombre distinto en cada una, ¿vale? Entonces nombro por el nombre del juego, ¿vale? Acabo de añadir como amigo a estos dos, Belzebor y Hartman, así que en cuanto me acepten la amistad y me reten, pues juego con ellos, así de sencillo. Es un poco la idea, ¿vale? Blog de notas ahí, que lo muestro en pantalla y que lo veáis. Por cierto, me he hecho con un Stream Deck. ¿Sabéis lo que es un Stream Deck? Lo que pasa es que este no se ve bien, no se ve bien por el color verde, porque se ve transparente. ¿Pero sabéis lo que es un Stream Deck? Bueno, me he hecho con Stream Deck, me he fabricado un Stream Deck. Es que no sabía, un Stream Deck es una cosa súper guay para controlar el stream. Por ejemplo, puedo cambiar pulsando un botón a esta cámara. Usando el móvil, con la pantalla del móvil. Puedo cambiar de cámara, ese tipo de cosas. ¡Ey, que ya quiero jugar! Vale, Hartman, juguemos. Voy a ir cambiando de mazo, ¿eh? Todas las partidas. Me voy a coger Ban Control porque he dicho que voy a jugar todas. Bueno, pues me he hecho un Stream Deck gratis. Que valen una pasta los Stream Decks. Los Stream Decks esos de valen 150 o 200 euros para controlar, o más. Para controlar el stream y vas cambiando de esto o del otro. Ahora tengo que volver a Magic Arena. Ahí estamos. Ya me veis que se me había olvidado volver. Tienes que pulsar el botón otra vez, dice Very Good. Mola mucho, ¿eh? Lo tengo aquí en una pianita para que lo veáis. Tengo aquí una pianita con el teléfono. Un teléfono viejo que tenía por ahí de hace un montón de años. Sin uso, y ahora ya se ha convertido en un Stream Deck. Gratis. Venga, vamos a quedárnosla. La mano está bien. La mano está bien. Buenas noches, Enviem. ¿Qué tal? Bienvenido. Ya sabéis que intento evitar jugar mazos de control. En esta sección, en Jugando con Drugos, para que las partidas sean más rápidas. Hartman juega un mazo que ya tal. Vamos a pagar dos vidas. Neo en el chat ya estaba poniendo. Ya verás que me se olvidó cambiar la cámara. Te juro que se me había olvidado completamente, Neo. Se me había olvidado completamente. Porque tengo tres pantallas, una enfrente y dos a los lados, y en las dos de los lados tengo puesto el stream. Y me he tenido que ver por narices, claro, era inevitable verme. Me he visto, digo, ¿qué estoy haciendo? Sorpresa. Pues jugamos el templo. En este mazo en general, quedarse con tierras siempre es bueno. Vale, Belzebor también está ya preparado. No quiero jugar todavía ninguno de los Planeswalkers. Quiero ver si vamos un... Antes de... Quiero eliminar este bicho, es lo que quiero decir, básicamente. Además, fijaos que el siguiente turno tenemos 5 de mana para hacer un Elspeth Vence la Muerte, bastante majete. Y a partir de ahí ya veremos qué decisión tomamos. ¡Ey! BHMTG1, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vamos a matar a esta acróbata. Ya sé que no es una carta potentísima, pero, joder, pega mucho. Vale, con los suros podemos ganar muchas vidas. Está pesadito, ¿eh? Está pesadito. Vamos a hacer Uro más Teferi este turno, yo creo. No voy a jugar las Nisa porque no puedo defenderla. En cambio, Teferi a su señor sangriento sediento. Mola, ¿eh? Robamos carta. Y yo creo que voy a dejar morir ese Teferi. Vamos a seguir robando cartas y ganando vidas. Tamillo habría sido otra opción también. Ah, esta Grasis está guay. Y ahora reanimamos algo del cementerio. Que obviamente pues va a ser un muro que va a morir instantáneamente. Madre mía. Nos está pegando bastante con este Hijo de la Noche. Vale, a ver qué pega aquí un repasito.
Tengo el chat más o menos controlado, ¿verdad? No me he saltado nada. Bueno, firmamos uno de estos. Nos ha atacado a nosotros, por cierto, en lugar del Teferi, o sea que el Teferi sigue vivo, lo cual significa que podemos jugar los conjuros a velocidad instantánea. Otra tierra. Te vienen bien siempre las tierras en este mazo, la voy a dejar arriba. Fijaos qué mano tenemos, podemos hacer casi de todo. Vale, a ver, entonces la cuestión. Nos quedan 14, ¿vale? Él pega de 9. Podemos jugar la surcadora de sueños y protegerla. ¿Podemos jugar Nissa y surcadora de sueños? ¿Existe forma de jugar? A ver, podemos pagar 2, 3, 4, 5, enderezamos una de ellas, azul, azul, nah, no nos llega. Vamos a jugar a la surcadora de sueños, que no la puede matar. Sabemos que tiene el señor sangriento sediento en mano, lo juega antes de atacar, ¿vale? Le quedan 2 de mana, así que probablemente no tenga anticriaturas. Vale, si hubiese tenido anticriaturas 5, 4, 9 y 3, 12 no nos habría matado tampoco, pero obviamente nos habría puesto en apuros. Él ahora puede atacar con la acróbata, pero con nada más, claro. En el cementerio tenemos 4... Ah, pues ataca, no le compensa, sale perdiendo. Yo creo que sale perdiendo, porque pierde una criatura, nos hace un daño más, pero pierde una de las criaturas. Esto tiene toque mortal, por cierto, ya se me había olvidado, siempre se me olvida. Le habría bastado... Tendría que haber atacado únicamente con la vampira y la acróbata, nada más. Ojo que ya 7-7 eso, ¿eh? Vale, veamos. ¿Estamos un pelín contra las cuerdas? ¿Puede ser? Nos quedan... Tenemos 5 cartas en el cementerio. A ver, perder todavía no hemos perdido, porque podemos incluso jugar la Crasis, una Crasis grande. Tenemos 3 y 3, 6 y 3, 9, una Crasis 7, 7. Vamos a hacer una Crasis 7, 7. Robamos 3, ganamos 3 vidas. El problema sería que él tuviese una anticriaturas. Vale, aquí ganamos 8 vidas, subimos a 20 de nuevo. Tenemos Crasis para Chum bloquear. Él tiene 40 vidas, por cierto. Me acabo de fijar. Tenemos que robarnos una ira. Un rasgar el cielo para resetear la mesa y volver a empezar. Si justo tiene anticriaturas, 7 y 4, 11, 14... Nos pegaría de 18. Casi nos mataría. Pero nosotros a continuación tendríamos el Teferi. Le subiríamos la acróbata sedienta de sangre a la mano. ¿Por qué? Ah, ¿por qué no le puedo hacer objetivo a la Crasis? La Crasis tiene coste 2. Venga, hacemos su habilidad, nos descartamos... Quiero el herbívoro arbóreo, puedo hecho un bloquear. Me voy a descartar... un atamillo, que tenemos 2. Me voy a descartar un atamillo. Siempre que robemos tierra va a ser bueno. No podía jugarlo sobre... Mira, al final épico es una buena carta, pero justo en esta situación no es suficiente. A ver si tiene removal para la Crasis. Tiene antimaleficio, esto ya no le puedo hacer objetivo, por si tenía otro, si es lo que estaba pensando. Vale, vamos a ver si ataca. ¿Y atacas solo con eso? O sea, si atacas con eso, atacas con todo, yo creo. Salvo que tenga algo de ganar vidas y la haga 8-8 justo ahora, ¿no? Vale. Pues nos hemos quitado un problema gigante de encima. Gigante, literalmente, porque era un 7-7. Y nos da turno, vale, perfecto. Pues ya aquí ya sí que hemos ganado. Aquí hemos ganado porque le voy a hacer Teferi algo, a lo que sea. A lo que sea para que tenga que volver a jugarlo. A eso mismo, para robar carta básicamente. Aquí lo que me interesa es robar la carta. Voy a pagar 2 vidas que nos sobran. Tenemos 3 y 3, 3 y 4, 7 y 3, 10 ahora. O sea que 8, 8. Ganamos 4 vidas, robamos 8 cartas. Si tuviese un removal ahora, pero parece que no lo tiene. Atacamos de 10 y ganamos 10 vidas. Pues hemos remontado la partida, pero vamos, tiene un mazo muy interesante, ¿eh? Mazo de vampiros. Está guay, me mola mucho Hartman tu mazo, en serio, enhorabuena por él. Y es como deberíamos jugar todos, con valor, echados para adelante y jugando pues eso,
cartas que no son tan buenas y simplemente, a lo mejor porque no tienes más cartas, ¿no? Te has ido montando el mazo poco a poco, jugando free to play, y es lo que te has conseguido sacar. ¿Veis? Un asesinato, ahora sí que nos ha matado la crisis. Pero ahora ya tenemos demasiadas vidas. Habría sido más peligroso hace un rato. Ha habido hace un par de turnos que hemos estado bastante mal de vidas. El aquí lo malo, que gana 5 vidas y no avanzamos. ¿Se ha girado entero y no le llega el maná para jugar el vampiro este? Vale, yo creo que ya estamos en el momento en el cual la partida se nos ha puesto muy a nuestro favor. Vamos a jugar la Nisa ya. Vamos a atacar, pero primero vamos a robar. Aquí voy a exiliar a random total, ¿vale? O sea, lo que sea, me da igual. Y si una Nisa, da igual porque la partida está un poco ya en el bolsillo, ¿no? Y atacamos con todo. Jugamos tierra girada. La pongo girada, quiero decir. Pongo una tierra que entra girada, mejor dicho. Nos quedan, por cierto, 27 cartas en el mazo. Este mazo al final se roba el mazo entero, ¿eh? ¿Tenemos algo más de robar cartas? No. Voy a jugar el Expediente a la Muerte porque sí. Vamos a jugar un bloqueador para que no nos pueda matar a Nisa. Y la tierra girada. Y atacamos. Vale, pues la partida ya la tenemos en el bolsillo más o menos. Así que buena partida por parte de Hartman. Y ahora en cuanto podamos, jugamos contra Belcegor, que ya está aquí esperando, ¿vale? A ver si hoy la lista de espera nos hace demasiado larga y puedo ir jugando un poco con todos. Que siempre al final el objetivo de estos días, ¿no? De estos vídeos. Aquí estoy dispuesto a intercambiar criaturas, ¿eh? Este mazo es muy bruto. Cuando llegas a estos puntos, esta ventaja de cartas bestial que tenemos. Ah, que tiene toque mortal. Robamos carta. Pagamos dos vidas aquí. Sí. Ya estaba la partida, sí. Iba a tardar un par de ataques en matarle, pero sí, ya estaba la partida a nuestro favor. Por cierto, una cosa que se me ha olvidado comentar. Vamos a jugar con Belcegor, que estaba aquí esperando. Ya tenemos... Vamos a cambiar de mazo, por supuesto. Vamos a jugar... Venga, Simic Flash, por ir jugando todos los que tengo en la lista. Ya tengo la tienda montada One More Time. Otra vez, lo que no sé es si... la tenéis debajo, ¿vale? Debajo del vídeo. La semana pasada os lo comenté. Y la tienda la había montado en Design by Humans. By Humans, creo que se llama la página web. Y estaba guay la página, la verdad es que era perfecta, pero ¿sabéis lo que ha ocurrido? Me han echado para atrás todos los diseños, todos los dibujos, me los han echado para atrás porque han dicho que tenían derechos de autor o lo que sea. A ver, y es cierto que algunos de ellos pues tienen un Doraemon o tienen los símbolos de Mana de Magic, que tienen son una marca comercial, ¿vale? Entonces me los han echado para atrás, pero me han echado todos los dibujos, o sea, incluso los dibujos en los que solo salía mi cara también los han echado para atrás, sin Doraemon y sin Mana y sin cartas Magic y sin nada, ¿no? Así que, bueno, pues la tienda de Design by Humans la he borrado y he hecho otra tienda nueva en Stream Elements. La tenéis debajo del vídeo, ¿vale? En los enlaces hay un enlace a la tienda, por si la queréis buscar. Vale, una Azorius Flyers, ya sabemos el peligro que tiene Azorius Flyers. Y la tienda básicamente la hice para la gente que no podía comprar las camisetas desde Europa, ¿no? Ahí están todas y van a estar fijas para siempre, permanentes. Otra historia, por cierto, en YouTube, no sé si hoy o mañana, alcanzamos los 10.000 suscriptores. Hoy, mañana o pasado como mucho, ¿vale? Los 10.000 suscriptores en YouTube se alcanzan ya, mañana, seguramente. No voy a bloquear. Ya le bloquearemos con el preservador salvajemito si podemos. Bueno, el caso es que se alcanzan los 10.000 suscriptores y creo que YouTube activa la tienda de merchandising cuando llegas a 10.000 suscriptores, creo. Lo sabremos mañana cuando llegue el momento. A ver, Joseja, ¿qué dices? He visto un mazo que pone Joseja. No me fastidies que he pasado el corte. Oh, Dios, me muero. Creo que sí. Ya lo verás, no estoy seguro, ¿eh? Vamos a ver si no tiene...
el ataque alado. Es posible que tenga el ataque alado, hinche las hadas malhechoras y nos mate el bicho. Pero bueno, eso que nos ahorramos. Lo tiene, lo tiene. Pues no bloqueo. Creo que se ha equivocado, ¿no? No voy a atacar porque nos tiene un poquito pilladillos. Vamos a intentar bloquear otra vez. La ha liado, ha hecho el ataque alado antes de atacar. Uy, no tenemos counter. No tenemos counter, pero sí le podemos subir a la mano el águila empiria este turno. Así que le hacemos igualmente un poco la 13-14. Ay, no juega nada. Vamos a jugar uno de estos. Vamos a convertir esto en un 3-3. Y nos vamos a quedar bloqueando. Nos vamos a quedar bloqueando tranquilamente, al menos algún turno más. A ver si con esta mística crestada se la liamos. Justo tenemos el maná necesario. Con esto buscamos un bosque, podemos hacer mística crestada. La partida no es fácil porque ya sabéis lo que es Azorius Flyers, ¿vale? Es un mazo que atraca mucho. Yo creo que ha gastado el ataque alado de una forma un poco ineficiente, diría, ¿eh? Oh, la última carta de la mano. Vale. A ver si se anima a atacar y encima se la liamos un poquito. Es justo la única cosa que no hace falta que se la contrarreste porque es más eficiente subir a la mano el águila empiria y encima con los bloqueos matarle a sus atacantes. Aquí la ha liado bastante. Se echa para atrás, no me fastidies. Joder, qué pesado. Ha sido listo. Pues lo que voy a hacer es buscarme aquí un bosque. Antes de nada. Y voy a jugar simplemente un marinero espectral para hinchar los preservadores salvajanitos. Vale, vamos a ver. Sí, el primero. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el que estamos marcando? Este. Sí, ese es el de ahí. Lo vamos a hinchar a 4-4. Y el otro también, lo vamos a echar a 4-4. Hey, Dr. Red Knight, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Vale, jugamos tierra. Uy, ¿por qué? Estoy hasta por atacar con alguno. No vamos a atacar, vamos a pasar turno. Ya podemos empezar a robar incluso cartas con los marinos espectrales. Hazashi Hanzo pregunta que si algo, haré algo especial para los 10.000 suscriptores. Ya hicimos sorteos. Estuvimos dos o tres semanas haciendo sorteos, hicimos el concurso de las camisetas, hicimos la tirada de las camisetas. Así que no creo que haga ya nada más. De hecho, esto iba a culminar con un evento que íbamos a haber celebrado pues, el pasado fin de semana seguramente, en Generación X de Coslada, y que al final no pudimos hacer. Se ha robado un negar. Vale, pues nos la ha jugado un poquitito. Voy a tirar el counter para abajo, ya tenemos un counter, va a ser suficiente para esta partida. Vale, pues eso nos puede poner en apuros, salvo que me robe justo otro ladronzuelo atrevido, que ya es suerte, ¿no? Así que no creo que vaya a hacer ya nada más. Como ha sido un fiasco el tema de los 10.000 suscriptores por el tema este de la cuarentena, que yo quería hacer un evento en físico, en presencial, guay, pues lo dejaremos para los 15.000 o para los 20.000 o yo qué sé, para lo que se nos ocurre, ¿no? Vamos a dejar entrar eso, que al fin y al cabo no hace nada. A ver si se anima a atacar. Es que no va a atacar mientras yo tenga 2-4-4, claro. Esto es otro problema. El marinero espectral que tiene, que le da ventaja de cartas. Lo ha jugado ahora en su turno cuando deberías esperar hacerlo al final del nuestro. No tiene ninguna necesidad salvo por jugar esa tierra, claro. Ya digo que él no va a ir atacando mientras yo tenga bloqueadores. Pero le vamos a subir a la mano la Kira Empiria y los que vamos a atacar somos nosotros. Y también vamos a robar carta. Voy a pagar dos vidas. Ya digo, estoy un poco con ganas de meter cañita. Vamos a atacar con un preservador salvajenito de momento. No va a hacer cuádruple block, ¿vale? Porque perdería las cuatro criaturas a cambio de una. Es más, si hace cuádruple block, la salvo. Juego el degollador salobre y la salvo. Vale, ahora juegue lo que juegue, lo contrarrestamos con la mística crestada. Bueno, nos interesa más contrarrestar aquí la empiria.
salvo que justo tenga una Sephara o algo así, tendríamos que contactar a Sephara. Sí, para cuando llegue a 1 millón de suscriptores, tranquilos, que os regalo vuestro Ferrari. Eso, podéis contar con ello, el Ferrari es vuestro. No os voy a dejar sin vuestro Ferrari. Roba carta fase principal, ¿de acuerdo? Se queda con una tierra enderezada. Vale, el caso es que como sabemos lo que tiene, pues no hay mucho peligro. Al final del turno, aquí ya metemos criaturas grandes en mesa. Degollar salobre. Voy a rechazar para jugar al ladroncero atrevido. Y ahora sí, le metemos un contador más a cada uno de ellos. No, un contador más a cada uno de ellos. Pagamos automáticamente. Y un contador al otro. Y yo creo que ya llegados a este punto de la partida nos podemos poner a atacar perfectamente. Le quedan 16 de vida. ¿Somos letales? 13. Sí, somos letales. Está obligado a bloquear. Venga, ataquemos con todo afuera. Acabemos ya con la partida porque no va a ir mucho más lejos. A ver, nos podría ganar si justo se roba un ataque al lado. Yo creo que nos mataría si justo se roba el ataque al lado, claro. Pero tenemos un counter. Lo que pasa es que este counter no vale mucho. Nos quedarían 3 tierras enderezadas. Haría un counter de 2 nada más. No nos llegaría, ¿no? Si hace águila empiria más ataque al lado, perderíamos. Salvo que haga el doble bloque con todo. Me vale el intercambio. Una vez que mueren todos sus bichos, ya no puedo ganar. Él tendría que haberlo jugado de otra manera. Tendría que haberse... Yo, ya que lo he hecho mal, él tendría que haberlo hecho bien. José, vas a seguirme haciendo cuentas falsas. No sé ni por qué no lo he contrarrestado, la verdad. Me he distraído. Ya no le salva ni un ataque dado. Un ladronzol atrevido, pero ese sí que lo íbamos a contrarrestar. Vale, Belcegora está aquí aferrándose a la vida como buenamente puede. Si hubiésemos jugado a la mística cristal ya habríamos ganado. Se me ha ido la pinza. Vale, pues buena partida, Belcegor. Un placer haber jugado. Y vamos a por los dos siguientes. Venga, va. Tenemos a Owen Shedd. Te añado como amigo. En cuanto me retes, jugamos. Ahí está. Y luego a Knight93. Venga, juego con el primero que me rete de los dos. Owen Shedd quería Historic, ¿vale? Así que no se me olvide que jugamos Historic con él. Bueno, ¿qué os comentáis en el chat? Que os estoy más o menos medio leyendo, no sé si se ve que voy mirando a ambos lados, tengo las dos pantallas para verlo y eso. Bueno, ¿qué os parece? No sé si habéis hablado mucho del cube cerrado de arena, ¿no? De lo que es, de lo que significa. ¡Ey, Owen Shedd quiere jugar! Venga, va, juguemos. Aceptar. Y jugamos con mazo de Historic y luego Knight93. Voy a jugar con mazo de Historic. A ver, ¿qué tengo de parque de Historic? Hace mucho tiempo que no toco Historic, ¿eh? Llevo un rato sin tocarlo. La Junt Agro, venga, va. Juguemos la Junt Agro contra Owen Shedd, que quería Historic. Y tenemos a War666, nuevo seguidor. Bueno, nuevo suscriptor, perdón. Muchísimas gracias, 4 meses ya para War666. Se agradece un montonazo, crack. 6 mesazos. Yo no sé cómo me aguantéis tanto tiempo. Muchas gracias a todos, en serio, ¿eh? Si alguna vez digo algo inadecuado, siempre, siempre es broma. Nunca tengo mala intención. Soy así de pardillo. En serio, ¿eh? La calavera del Capitán Jack Sparrow. ¿Qué es esta carta? Pues nada. Nos ha frenado bastante en seco, ¿no? No vine a atacar. Tiene un muro 04. O en set ya me estás dejando todo catacroker. No tenemos mana negro.
Y ahora un... ¡Ay, es un mazo de muros! Tetsuko nos bloquea todo lo que tenemos en mesa. Bueno. A ver si al menos, si robamos una filoascua, esta bestia enamoradiza se va a convertir en un monstruo. Joder, nos ha jugado justo dos bichos que nos frenan totalmente en seco. ¡Era alerta máxima! Y son imbloqueables. Y son imbloqueables. Nos mata, no nos mata el siguiente turno, pero nosotros sí le matamos a él en dos turnos. ¿Cómo hacemos más daño? Jugando al coleccionista de piel, la verdad es que hacemos el mismo daño. Pero me voy a hacerlo con el coleccionista de pieles, que puede ganar a rollar, y quién sabe, a lo mejor hasta es útil para nosotros. Creo que ganamos nosotros, salvo que tenga algún dopador. Como tengo un dopador, ahora nos gana. Madre mía, tercer turno, ¿eh? Cuarto turno. Vale, esto no tiene prisa. Vale. ¡Hala, Wenset! Mándame tu mazo, quiero jugarlo. Pues ahora no le matamos nosotros a él. Nos falta el mana negro. Nos puede hacer doble block, matar a una bestia enamoradiza. Vamos a atacar con los dos grandes. Si muere alguno, estos crecen también, ¿vale? Los coleccionistas de pieles, y vuelven a ser una amenaza para el siguiente turno. Que la verdad es que es justo nuestra némesis este mazo, porque tiene tantos bloqueadores que encima crecen. Bloquea solo con eso. Vale, de acuerdo. Como tengo un topador, nos humilla. Vamos a jugar en la emisaria. Tenemos solamente 4 de maná. Así que voy a jugar el gigante aplastahuesos como criatura para tener otro bloqueador más. Y hacer crecer los dos coleccionistas de pieles. Creo que no teníamos daño letal aunque hubiésemos atacado con todo, ¿no? No me he puesto a echar cuentas, pero tenía 10 vidas, así que no lo creo. ¡Hala, cómo mola el mazo! Es Azorius, además. Me gusta muchísimo. Es el típico... ¡Ay, que son imbloqueables! Es cierto. No podíamos hacer nada, habíamos perdido. No le puedo decir buena partida. Me ha flipado ese mazo. Owenset, mándame ese mazo, por favor. Me ha flipado Azorius. Lleva alerta máxima y tiene que llevar algo más, ¿no? Para poder hacer que las criaturas... A ver, le ha salido perfecto, ¿no? Porque le ha salido criaturillas rápidas, la alerta máxima y el Tetsuko, ¿no? Y llevará 4 copias de cada y claro, ha tenido suerte, ¿no? Pero ha molado bastante, ¿no? Ha estado genial, guay. ¿Hemos jugado ya con los dos de antes? Sí, ¿no? Ha estado genial, buena partida, ¿no? Jugadli, pero no lleva verde. Era azul blanca, era Azorius. Salvo que llevase verde y no la ha salido, también puede ser, ¿no? Venga, vamos a por los dos siguientes. Tenemos por aquí a Matthews. Matthews. No he hecho copiar, pegar bien, a ver. Ahí está, Matthews por un lado. Y Samurai, que quiere jugar Best of 3, por otro. Voy a hacer una excepción, ¿eh? Pero si Samurai ya lo tenía en la lista. Bueno, que el primero que me rete para jugar, juego con él, ¿vale? Vale, os tengo controlados a todos, perfecto. Knight 93. Pero no estás en la lista. ¿Ya hemos jugado antes? ¿O estabas antes? Ah, no, pero claro que eres miembro del canal, claro. Entonces tú tienes prioridad para jugar, efectivamente. No me hagas caso, no he dicho nada. Pues mira, ya que la tengo al lado. ¿Esta Stompy será de estándar? Yo creo que sí. Vamos a jugar a Stompy de estándar. Creo que es la de estándar, creo que es la de estándar. Ey, ¿habéis canjeado cofres? ¿No? A ver, sí, ¿no? No. Me he rayado. Ah, vale, es que estaba leyendo en el chat que ponía 3.000 de oro. Pero claro, no son 3.000 de... Es que es justo lo que vale un cofre de Streamloots con los puntos del canal. Vale 3.000 puntos de Streamloots. Perdón, 3.000 puntos del canal, que se llaman puntos Doraemon. ¿Habéis visto cómo mola mi Stream Deck? ¿A qué mola, eh? Puedo cambiar de habitación si queréis. A ver, ¿cómo cambio de habitación? A mí me gusta más esta, ¿eh? La nueva habitación que me he comprado me gusta más. No se me ha olvidado volver a la pantalla de juego, ¿eh? ¿Qué más pantallas tengo? Bueno, no tengo mucho porque lo he preparado hoy, lo del Stream Deck. Y no quiero toquetear mucho porque al final la acabo liando.
Buenas noches, Miguel 78241. Giordano tiene 31.000 puntos. Madre mía, madre mía. Yo sé que esto de los cofres de Strinluts que os estoy regalando ahora. ¡Ey! Neo, Neo quiere un cofre de Strinluts. Esto de los cofres de Strinluts y los regalos y todo esto, sé que os estoy regalando mucho, pero también sé que esto es un poco al principio, porque lleváis meses, meses viéndome 10, 12, 15 horas semanales. Ya lo tienes, Neo, el cofre de Strinluts. Viéndome 10, 12, 15 horas diarias y. Joder, os lo habéis ganado. ¿Qué menos puedo hacer por vosotros que regalaros un cofre de Strinluts? O 10 cofres de Strinluts a los que lleváis 30.000 puntos, que 30.000 puntos son 150 horas viéndome. Que menos que eso, ¿no? ¿Qué es mono verde contra mono verde? Qué casualidad, ¿no? Tenemos la suerte de que nos ha llegado la tercera tierra. No sé si la teníamos desde el principio, pero vamos, que tenemos chorbos para aprovechar la tercera tierra. No, es con blanco, ¿vale? Es una de encantamientos. Problemas. Campeona 7 semanas de tercer turno. Problemas. Ahí va el chorbo. Ese campeón. No va a bloquear y el chorbo va a crecer hasta tamaño desproporcionado. Lo malo es que la campeona 7 semanas también va a crecer hasta un tamaño desproporcionado. Un mazo con Sarkhan, dice Digoxith. Sí, la Jeskai ahora. Ah, Jeskai de Planeswalkers, creo que la tengo montada. Ahora saldrá, tranquilos. ¿Qué pasa, Matthews? ¿Me has puesto mal tu código o qué? Te voy a volver a añadir, ¿vale, Matthews? Con el nuevo código que has puesto en el chat, porque creo que estaba bien puesto antes, ¿eh? Pero voy a probar otra vez, ¿vale? Solicitud enviada y si no reinicio el juego porque a veces se raya, a veces tiene problemas y falla. A ver, podríamos jugar el chorbo para que esto también crezca a 4-4. Esto se nos va a empezar a ir de las manos muy rápidamente. ¿Qué es mejor, un chorbo gigante o un coleccionista de pieles también grande? Voy a jugar los bichos pequeños. No vaya a ser que nos mate el primer chorbo y quiera jugar un segundo chorbo. Lo malo es que tiene bloqueadores. Estos no les va a importar perderlos, claro. Vale, estaba pensando. ¿Qué encantamiento ha jugado para que haya crecido la campeona setesana? Porque no me he fijado y no había nada en el cementerio, ni nada exiliado, ni nada. Y es que esa está el refugio del Sauce Lovera, ¿no? Que es un encantar para tierras. A ver qué dice Gladracer. Gladracer dice que siempre he visto el nuevo bicho de Ikoria, que es un Teferi pero con destello. No sé, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es el tiburón? Porque de Teferi tiene muy poco, solo que sube a la mano una criatura. Especifica un poco más o pon el enlace en el chat. Creo que puedes poner enlaces. No me esperaba una Nisa. Nos vendría bien robar tierra para la bestia buscada, ¿eh? Esta bestia buscada nos vendría genial. Esto crece ya, aguanta 5. Juan Bustamante pregunta que si la Y en España se pronuncia como che. Pues no, la Y se pronuncia como se pronuncia en español. No tiene otra forma de pronunciarse, solamente tiene una forma. La Y, pues es igual que la Y, suena igual que la Y, fonéticamente hablando es idéntica. La Y o doble L, como la queráis llamar. Creo que las dos son correctas, Y o doble L. Me encanta la gramática y me encanta hablar de temas de español, me gusta mucho. Intento hablar lo más correcto que puedo. Intento no solamente hablar correcto el español de España, sino intento también defender un poco el español del resto del mundo, ¿no? Porque a veces los españoles somos un poco necios con este tipo de cosas y no nos damos cuenta de que el español de fuera de España es igual de correcto y que dentro de España tenemos también 50.000 formas distintas de hablar el español, ¿eh? O sea, no pensemos que es la única forma de hablar español la nuestra. O sea, la de Madrid, o la de Galicia, o la de Andalucía, o la de Murcia, o la de Canarias. O sea,
se hablan españoles súper distintos dentro del país. Sí, very good, exacto. Dice Neo que no diga pendejadas. Luego, pendejada creo que es malo, creo que es una palabra fea, pero fea, fea, no en plan de jiji, jaja, no, no, que es fea, ¿no? Macarm dice que hay lugares en los que la E y la Y tienen una entonación diferente porque lo hablan mal. Pero oficialmente no son diferentes, se mencionan, se pronuncian exactamente igual en correcto castellano. Otra cosa es que no hablemos el correcto castellano, que son cosas distintas. No hay diferencia fonética entre las dos letras, ni entre la B y la V. Al menos hoy en día no, a lo mejor en la Edad Media la había, pero a día de hoy no. Santi Romero pregunta que por qué en Latinoamérica no se habla con Z. Con Z supongo que se refiere al fonema C, pero en España tampoco. Solo unos poquitos en España hablan con la C. Es decir, no sesean. La razón de que en Latinoamérica sesee es que la mayoría de los que fueron allí, españoles, seseaban. Claro, si sí, la mayoría eran andaluces o murcianos o extremeños o gente que seseaba. Esa es la razón, lógica, ¿no? Además, bastante, bastante lógica. Bueno, aquí nos vamos a medio cargar esa Nisa un poquitito. Nos van a dar la partida, ¿eh? No me esperaba un rasgar el cielo en un mazo tan lleno de criaturas, ¿no? Un poco contradictorio, un poco extraño, ¿no? Ah, bueno, Luigi dice efectivamente que la Y también se pronuncia como I, lo cual es obvio, ¿no? Porque estamos constantemente utilizándola, ¿no? La H es la mejor letra, efectivamente, como dice Neo, una letra que no vale para nada. Bueno, sí, vale, al final tiene utilidad, ¿no? Porque si no, la H no existiría, ¿no? Sin la H. O sea, que sí que suena en la H. O sea, la H no suele sonar, pero en la H suena. Hace que la C suene distinta, ¿no? Mola mucho hablar de estas cosas. Luego hay palabras que decimos solamente en algunos sitios o que utilizamos solamente en algunos sitios. Por ejemplo, lo de molar mazo, pero las dos palabras existen, están en el diccionario. Lo que pasa es que la forma de utilizarlo, ¿no? Ah, en el chat habéis estado hablando de test, de infusiones, de cuestiones de gramática, situaciones políticas mundiales, todo en el chat, pero Domingo no nos lee. Sí que os leo a veces cuando puedo. Mira, en esta partida, como habéis hablado de gramática, que me mola mucho. Dice Miguel que en Perú, pendejo es el pelo púbico. No lo he visto nunca. En Sahara se pronuncia como J. Yo creo que no. Creo que se pronuncia correctamente Sahara en español. Lo que pasa es que todos decimos Sahara, pero porque, pero es incorrecto. Decimos muchas cosas que están mal, ¿sabes? A ver, ¿me han ya aceptado la solicitud Matthews y Samurai? ¿No les había mandado la solicitud? ¿No me han aceptado? ¿Ninguno de los dos? Ah, no, Samurai sí, que ya estaba. Lo que no me ha hecho es retar. A ver, Samurai, juguemos. No, lo que voy a hacer es reiniciar el juego. Vamos a reiniciar el juego un segundito. Y a ver si va a ser por eso que no me está entrando la solicitud, que puede ser eso, ¿no? La X en español se puede leer como X, o sea, como X, o sea, como México, o como J, México. De ahí viene lo de Quijote o Don Quixote, ¿no? Hey, Santi Romero, nuevo seguidor, muchas gracias. Yo pensaba que ya sería seguidor. Creo que Chorbo está en el diccionario, ¿verdad? Si lo buscamos en la RAE, Chorbo está en el diccionario, no me la invento yo. Ni es jerga que no exista, ¿no? La palabra chorbo yo creo que sí que existe. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Con samurái. Desafiar. Vale. Venga, samurái, juguemos. Oficial y caballero, efectivamente. Por cierto, somos ya más. Lo vais a ver aquí. Somos ya más de 600 en el Team Magic Block TK, en EtherHub. 604. Es que les hemos pegado una pasada a todos. Impresionante. Y sí, hay uno de los posibles gastos que podéis hacer de puntos del canal, que es ese, es ser oficial y caballero. Es decir, que en el clan, en el team, Magic Block TK, en el equipo, aparezcáis aquí como oficiales, ¿vale? Hay unos poquitos oficiales nada más. Unos poquitos elegidos que aparecen como oficiales en el team. Ah, Samurai anda jugando. Vale, tranquilo. No pasa nada. Pues Matthews al final. ¿Qué pasa con Matthews? Te reto directamente. Matthews, ¿estás viendo el directo? Es que llevo un rato sin aparecer. Llevo un rato sin aparecer. Pues voy a borrarlo, ¿eh?
Si no me vuelves a dar señales de vida, pasamos a Alberto. Albert, perdón, joder, madre mía, qué tonto estoy. Albert Gautry, perdón, la costumbre. Albert Gautry, agregado estás. Y a Matthews después, cuando de señales de vida, pues jugamos con él. Vale, podéis poner en el chat si queréis vuestro código de jugador para jugar conmigo. El código de jugador aparece aquí. Este es vuestro código de jugador, pincháis en él y ya lo habéis copiado, ¿no? Vale, jugamos con Albert Gautry y vamos a cambiar de mazo, que hemos ido cambiando de mazo todo el rato. Nos hemos llevado un par de buenas palizas, ¿eh? No hemos ganado todas, ni mucho menos. Vamos a jugar con... venga, Esper Doom. A ver si no la lío mucho con la Esper Doom. Ya he dicho que no quiero jugar muchos mazos de control, pero por ir variando, ¿no? NeoDFL dice que la J catalana tiene, tiene una sonoridad un tanto particular. Ay, correctísimo. Una cosa es hablar de que hay acentos y cada acento es distinto y que suenan distintas las letras, es correcto, ¿vale? Pero digamos que también hay unas guías a seguir, digamos, del correcto castellano. Pero también hay que entender que, afortunadamente, el español, la RAE, es bastante abierta con todo esto y nunca impone decir unas cosas de una manera o de otra. Deja que cada región, cada país tenga sus acentos, sus formas de hablar, lo acepta totalmente y tal. Solamente son ideas para seguir, nada más. No es obligatorio, ni mucho menos, ni nadie te va a decir nada por no seguirlas. Cristian Cano, te agrego. Ay. Y me parece que es como tiene que ser, lógicamente. ¿Qué pasa aquí? Estaba distraído. Bueno, no distraído, estaba haciendo cosas. Vale, limpio. Limpieza, ¿en qué turno estamos? ¿En el mío o en el suyo? Yo he jugado mi tierra, ¿verdad? Y le toca a él, ¿no? Later, Kadir, ¿no? Pregunta que si he oído el inglés de Gales. No, nunca he estado en Gales. Pero el inglés es una locura de idioma. En cada región se habla súper distinto. Y en cada ciudad. No tiene nada que ver el inglés de Gales con el de Londres, con el de Manchester, con el de Edimburgo o con el de, yo qué sé, de Glasgow, ¿no? Mira que Edimburgo y Glasgow están cerca. Hablan muy distinto. Suena muy distinto el inglés dependiendo de la ciudad, de la región, del país. O el inglés de Texas no tiene nada que ver con el inglés de Florida o con el inglés de Nueva York. También pasa con el español, efectivamente. ¿A qué estamos jugando en esta partida? Lo digo porque él no ha jugado nada todavía. Vale, es una azul verde. La que juega Albert. No me dijo que iba a jugar Historic. No podemos hacer nada contra ese mazo. No llevamos nada contra eso. O sea, nuestra única carta, la Destrucción Presagiada. No podemos hacer nada contra este mazo. Habría cogido un mazo de Historic y habríamos podido hacer algo. Al interactuar, quiero decir, al menos. Pero así no podemos hacer nada. Vale, hace el menos 3, lo cual al menos nos posibilita jugar el juramento de Calla este turno y matarlo. Vamos a matar a Teferi. Podríamos jugar la Destrucción Presagiada, pero me voy a esperar al menos un turno más para jugar la Destrucción Presagiada. Por cierto, la Destrucción Presagiada no funciona ni con tokens. Es que no podemos hacer nada. No funciona con tokens. Yo, por ejemplo, intento evitar el acento madrileño, lo he dicho algunas veces, porque cuando yo hablo, cuando yo transmito, sé que hablo para mucha gente y la mayoría de la gente no es de Madrid y quiero evitar el acento. Intento hablar con el español más neutro posible, que no, supongo que se me nota mucho el acento de Madrid, sobre todo los coloquialismos, ¿no? Que digo, ah, mola mucho, mola mazo, qué guapo. Intento evitarlo, pero claro, a veces es un poco inevitable, ¿no? A lo mejor la surcadora de sueños sí le puede hacer algo, ¿eh? A ver si robamos tierra. Lo que pasa es que va a haber un momento en el que ponga 12.000 tokens en mesa y va a ser mucho para nosotros. Aquí pierde el vigor arbóreo, lo cual nos viene... bueno, el siguiente turno lo pierde. Vamos a sacrificar el juramento de Calla. Habría estado guay robar tierra. Voy a seguir jugando con esto.
Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Le voy a quitar un token al menos. A ver si robamos la tierra que necesitamos. Vale, ahí está. Podemos incluso jugar el juramento de Kaya sobre uno de los tokens. Para que si nos ataca el Teferi, hagamos un drenar vida de dos. Ganamos unas vidillas, él pierde algunas. Y ya digo que mi intención última es ganar con la surcadora de sueños. No creo que sea imposible del todo. Si no tiene un removal masivo, él lleva iras, pero es posible que la ira que la tenga y nos mate la surcadora, pero bueno. También tenemos la mansión en movimiento, ¿eh? A largo plazo, a muy largo plazo. Que no podemos ganar. No puede. Venga. Ahora lo único que nos sirve es robarnos una ira. Una ira de Kaya para matar todas las... Él lo que ha hecho aquí yo creo que es un pelín arriesgado. Porque se va a quedar sin tierras en el mazo. Y si se queda sin tierras en el mazo... Si yo robo la ira, si la tuviese en mano o la robase ahora... al quedarse sin tierras en el mazo a lo mejor ya no le quedan formas de poner tokens en mesa y perdería automáticamente. Pues irónicamente mi personaje de luchador es vasco. Es de Bilbao. Así que tiene acento vasco, no tiene acento madrileño. Nunca he puesto acento vasco, ¿eh? De todas maneras. ¿Son cuántos? 40. Creo, algo me dice que esta partida no la vamos a ganar, ¿eh? Venga, hop. Tierra, o sea, ira, perdón. 40 tokens 2-2, pega de 80. Venga, el juramento de Kaya. Pues no hemos robado la ira, así que perdemos. Bueno, buena partida. Concedo. Y listo. Hey, tenemos a Cristian Cano, siguiente de la lista. Hay muy poquita gente hoy en la lista, lo cual me satisface un poco porque así no dejo a la gente esperando durante mucho tiempo. Lo cual me da mucha rabia, me da mucha rabia. Así que vamos a por ello. Buena partida, Albert. Pero más como mazo de historia y más pegado un palizón. Venga, te añado, Cristian. Y cuando me borres, pues... O sea, cuando me retes, jugamos. A ver, creo que ya me ha aceptado. Ahí estamos. Venga, rétame. Y jugamos. Ey, que juegue Super Friends, cierto. Ok, ahora la busco, a ver si la tengo. De hecho, creo que la tengo, ¿eh? A ver. A lo mejor no la tengo. Skyfire's Friends, sí, la tengo. Pero la tengo de Historic. La tengo de Historic. Voy a ver si pillo una rápido de internet. Dame un segundo, Cristian. Dame un segundo. A ver si encuentro una rápidamente. Una de Super Friends. Pues justo ahora no voy a encontrar ninguna. Madre mía, Jeskai Super Friends, a ver. A ver, la verdad es que yo pensaba que tenía una, pero claro, la que tenía es de Historic, no es de estándar, ¿no? Ese es el fallo. Anda, si tengo una de mi propio canal. Ah, pero es de septiembre, está muy desfasada. A ver, en MTG Golfis, a ver si hay alguna reciente. Es que recientes las hay, pero han proliferado poco, ¿no? A ver si aquí encuentro una en MTG Azone. Rápidamente, por copiar y pegar. Pero dame un segundo que ponga el juego en inglés. Y la importo. Cancelo el reto, ¿vale? Y ahora jugamos otra vez. Vale, aquí hay uno que es de febrero. Una Jeskai que Super Friends. La pillamos y listo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ponía? Ah, vale, que no se llama Jeskai, claro. La he importado dos veces. Venga, juguemos. Cristian, lo siento. Ya te reto. Bueno, pues así tengo una Jeskai Super Friends que no tiene ninguna preparada. A ver, mira, hasta aquí. Imported Deca, más por duplicado. Perfecto, juguemos. No sé, ni he visto ni lista, pero no será muy difícil. Bueno, la voy a liar igualmente. Quiero decir, sea fácil o difícil. Nah, no te preocupes, Albert. No pasa nada. Sí, lo importante era divertirse. Te habrás divertido tú más que yo, pero... lo importante era divertirse. En general, en principio,
jugamos estándar, ¿vale? Siempre, salvo que indiquéis lo contrario. Si indicáis lo contrario, pues jugamos otro formato. Pero en principio, salvo que se diga lo contrario, estándar. Azul verde, ¿eh? Y es una persona que se preocupa por las tierras. Fijaos que tiene ahí las tierras con los artes alternativos. Bueno, artes alternativos no, con las imágenes expandidas o como las queramos llamar, ¿no? O sea, cuidadoso. Yo no soy nada cuidadoso con eso. Además, he elegido dos bonitas. Esta isla es muy bonita. Y estos bosques también. Oh, se ha quedado... No, no se ha atascado. O sí, se ha atascado, cierto. No ha jugado la cuarta tierra que podría haber jugado este turno. Siguiente turno tenemos que jugar una tierra que dé rojo. Oh, no es la Valiar, es una Simic Flash. Simic Flash es de los peores paintings para este mazo. Yo creo que nos gana, Nos gana easy. Vamos a ver que tenemos la fortuna de tener un hechizo instantáneo. Uff, ya hemos perdido, Ya hemos perdido porque nos va a contrarrestar el rasgar el cielo el siguiente turno y nos mata. Solo con estos bichos ya nos mata. Nos hace muchísimo contra este mazo. Hey, Lightning Farron, saludos. Dice que no le da tiempo a ver todos mis vídeos. Es que estoy muchas horas jugando a Magic. La verdad es que sí que es cierto que estoy jugando a Magic casi siempre. Es que da igual lo que me quede. Entre las dos para abajo, porque la surcadora cuesta 6. Y el Teferi estaría guay. Habría estado guay al principio, ¿vale? Ahora ya es tarde. Ahora ya es un poquito tarde para el Teferi. Voy a pagar dos vidas aquí un poco jugándomela. Por si tiene un aplacar como único counter. Hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. Yo creo que le hemos pillado con una placar en la mano. Creo, que le hemos pillado con una placar en la mano. Y no nos ha podido contrarrestar el Clarín Ensordecedor. Yo creo que esto ya sí que va a ser contrarrestado. Voy a jugar esto como criatura. A ver si lo contrarresta. A ver si le clavamos el Teferi. Vale, pues el Teferi va a ser contrarrestado, supongo. Exclamación, exclamación. Le queda todavía mana, Vale. Este Teferi hay que protegerlo como si fuese de oro. Como si fuese nuestra vida aquí en la mano. No, lo de Winner no funciona, Giordano. Winner solamente lo pueden hacer los moderadores. Lo ha jugado en su fase principal. Se ha girado entero. Sin dejar siquiera dos tierras enderezadas. Qué raro, ¿no? Ahí tenemos el Experiencia de la Muerte, que le humilla mucho. Me giro entero. Pero aquí la ventaja de cartas es muy grande a nuestro favor. Me giro entero, pero no importa porque... no tenemos counters tampoco, ¿no? Creo que la partida la vamos a remontar. Ese turno clave en el cual ha entrado el Teferi... que le hemos pillado sin counter. O a lo mejor con un aplacar, ¿no? Posiblemente, ¿no? Sí, sí, claro, tengo el Teferi, efectivamente. ¡Oh, Neo! Neo ha utilizado el comando exclamación Winner. Vale, recordemos que es posible que tenga... Que tenga counter, pero da igual porque tenemos el Teferi, ¿vale? O sea, lo sé. Lo sé. Surcadora. Me la voy a quedar. No tenemos la tierra, pero me la voy a quedar. Voy a subirse a la mano para robar la surcadora. Y voy a jugar el Sharkan. La cuestión es que como tenemos el Elspeth de la Muerte... O sea,
si nos consigue matar a alguno de los dos Planeswalkers, nos mataría el Teferi, supongo, si nos sube a la mano el dragón. El Teferi muere, pero lo recuperamos con la experiencia de la muerte. Es que si no es experiencia de la muerte, no lo aprovechamos. Por eso lo he jugado así. Vale, pues no recuperamos nada del cementerio. O sea que seguimos teniendo el Teferi vivo. O sea que quizás hasta nos merece la pena hacer el rasgar el cielo y robar carta. Nada, vamos a hacer ya el rasgar el cielo. Atacamos con los dos Planeswalkers. Vale, pegamos de 8. Podemos jugar. Vamos a jugar tierra girada. El experiencia de la muerte mola. Y vamos a jugar nada de los deseos también. Para nada en particular, la verdad. Buenas noches, Darth. ¿Qué tal? Bienvenido. Claro, no sé. Hemos hecho un sorteo a la nada, ¿no? ¿En serio, Neo? ¿Has hecho dos veces un sorteo? Es que no he visto el chat. ¿Has hecho sorteo dos veces en el chat y le ha tocado al mismo? Eso es rarísimo. Vale, 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 cuidadito, ¿eh? Sabéis que voy a atacar, ¿no? Tendría que haber jugado al Teferi antes de nada. Como tenemos dos... Vale, negar a este Teferi, ¿de acuerdo? Le queda maná para echar ahora el aplacar, ¿eh? Por si acaso. A ver si tiene el aplacar. Le quedan tres tierras. Se la hemos liado un poquitito. Iba a... Bueno, este la verdad es que... Somos un poquito más letales si la juego, así que venga, va, la jugamos. No estoy aprovechando muy bien la sala de los deseos, pero... Estoy jugando otros hechizos. Fijaos la importancia de los hechizos que tenemos en mano. Le hemos ganado porque hemos robado. ¿Cuántos? ¿Tres Teferis han sido? No, dos han sido dos Teferis. Pero porque entró el primer Teferi, si no perdíamos, ¿eh? Es un mal pairing. Vale, creo que tenemos la partida ganada, ¿no? Hemos tenido suerte en esta partida, Christian. Hemos tenido un poquitito de suerte. Bueno, pues ha estado guay, ¿no? Ha estado guay la partida. Bueno, ¿sabéis lo que vamos a hacer? No tengo a nadie en lista de espera. Se nota que esto no es YouTube. En YouTube la gente está... Es otro tipo de audiencia, ¿no? La que tenemos en YouTube es gente que tiene muchas más ganas de jugar contra mí que de verme jugar a mí, porque sí, ¿no? Entonces se nota que hay menos lista de espera. Así que, ¿qué os parece si hacemos un pequeño sorteito de un cofre de Streamlutz en este momentito, ¿vale? Así que, venga, os dejo que spaméis en el chat. Spamead en el chat, podéis escribir lo que queráis. No hace falta poner exclamación sorteo. Poned cualquier cosa para que el bot detecte que estáis en el chat, que estáis vivos. Podéis poner sorteo o cualquier cosa y os detecta. Y un sorteo de... Vamos a sortear tres cofres de Streamlutz, ¿vale? Sorteamos tres, es que uno me parece muy poco. Somos 140 personas en directo, qué menos que tres cofrecitos de Streamlutz para vosotros, ¿no? Así que cuando... Se lo voy a dejar a Neo. Neo es la mano inocente. Cuando Neo decida que canjea los cofres, que escriba exclamación guña, solamente le funciona a él. A Katyn le tocan siempre. Y a Jordano. Hay gente a la que le toca muchas veces, ¿no? Tiene tongo. Hay un tongo ahí. Es un timo esto. Bueno. Por cierto, no he jugado nada a Rankeds. ¿Dónde estoy en Rankeds? Que no me he fijado. Estoy en Diamante 2. Mañana, lunes por la noche, directo aquí en Twitch, como siempre, ya sabéis. Y jugaré Ranked, a ver si subimos a Diamante 1 mañana por la noche. Estaría genial. Y el martes, pues a Mítico, ¿no? Yo creo que sería un buen plan para los dos directos del lunes y del martes. No juego muchas horas al día a Ranked, bueno, por no decir ninguna. Juego Ranked solamente cuando estoy en directo con vosotros. Y me ha parecido... Me parece que es una buena forma de aprovechar los directos. Creo que el reto de mes a mes ir llegando a Mítico y todo eso, parece que es un gran reto. Mola bastante esa idea. Venga, Neo. Si quieres, ve dándole ya. ¿O lo has hecho ya? No, no.
Yo no lo he visto, vamos. Ah, sí, lo has hecho. Le ha tocado a Very Good. Joder, qué suerte Very Good. La de cofres que te llevas. Ha sido Very Good, ¿verdad? No me estoy yo rayando. Pues Very Good, ya tienes tu cofre de Streamloops del sorteo esperándote. Si alguien no tiene cuenta, tiene que hacérsela. Luego, Matthews original. Matthews, ¿tienes cuenta? Tienes que hacértela. Si no la tienes, tienes que hacértela. Lo digo porque no me suena que la tuvieses, pero a lo mejor estoy equivocado. Sí, sí la tienes. Pues ya tienes también tu cofre de Streamloops. Enhorabuena, suerte con los cofres. Que ya os lo dije el otro día, hay una carta de Streamloops que es que os regalo una carta real firmada y os la envío a casa. Quiero que salgan esas, me hace mucha ilusión enviarlas. Me hace más ilusión enviarlas que a vosotros recibirlas, estoy seguro. No se fía del bot, dice Neo. Que me estoy quedando sin batería en mi Stream Deck. Si me quedo sin batería, ¿cómo cambio las pantallas? Ah, sirve para más cosas, ¿eh? No solamente para cambiar la pantalla. Pero yo solo lo uso para eso. Y Albert Gautry le ha tocado el último sorteo. Albert, ¿tienes tú también tu cuenta de Streamloops? Ya ha gastado Very Good una. Gaduk el machito. Me ha tocado. Enhorabuena. A ver, Albert. A ver si estás. No. Pues Albert, lo que tienes que hacer es ir a Streamloops. Tienes el enlace debajo del vídeo, ¿vale? Hay un enlace que pone Streamloops. Entras en ese enlace de Streamloops y ahí te registras. Y me dices el nombre que tienes en Streamloops para darte el cofre, ¿vale? Si quieres te puedes registrar con el mismo nombre o con otro nombre distinto, lo que tú prefieras. Lo que tú quieras, lo que más te convenga, lo que tú elijas. Bueno, por cierto, lo que estoy esperando también, haciendo aquí un poquito de tiempo. Cadierno, Later, Trapsaber, Snowdy, juguemos. ¿Por qué tienes un nombre distinto en cada plataforma? Es que no repites en ninguna. O sea, Snowdy era tu cuenta de Magic Arena. No me acordaba, pero ahora que lo leo me suena. Te agrego, ¿vale? Ay, Dios. Ahí estamos. Te agrego, me retas y jugamos, ¿vale? Y todo el que quiera jugar conmigo, que ponga su código en el chat y le acepto. Ya he dicho que no iba a aceptar a nadie. Ey, Matthews original gasta también en Gatwick el machito. Dice, no me llegó invitación. No te llegó ya, ponme otra vez tu código, porfi. Y te vuelvo a enviar la solicitud. Es que no sé por qué no llegó. Es rollo Books Historic con Oko. Que no se puede hacer eso, que no te va a dejar el juego. Yo creo que no te deja el juego, ¿verdad? Jugar con Oko. Pero Historic sí podemos hacer, si quieres. Venga, cogemos un mazo de Historic y le damos. Oh, el mazo de humanos. Por cierto, los humanos. No está Kezkak esta noche con nosotros. Oh, y también se le echa de menos a Kezkak. Venga, pues añado a Owen Set a la lista. Añado a Smaug a la lista. No. Y Wilson Becerra, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Añado, como digo, a Smaug a la lista. Y añado también a quién, a Matthews. Ah, bueno, Matthews, te añado el primero porque tú ya estabas antes y por lo que sea no nos funcionó. Te intento agregar ahora mismito, ¿vale? Pues como digo, ojito con el mazo de humanos cuando salga. Me voy a quedar. El mazo es tetracolor, ¿vale? Tenemos solo dos colores en mano, pero como todas las cartas son blancas, pues vamos a jugar con esto. Ojito con el mazo de humanos de. A partir de Ikoria, que hay mogollón de humanos buenos. Y War666, que acaba de canjear un cofre de Streamloops. Que te añado instantáneamente. Ahí ya lo tienes. Ya tienes tu cofre de Streamloops. Suerte con él. Venga, juguemos. Mana, guardaespadas, entrepida. Este mazo de Historic no me parece bueno, ¿vale? El mazo de humanos de Historic no me parece que sea un buen mazo. Pero es divertido, es bonito. ¡Ey! Tricky se hace oficial y caballero. Pues voy a ver, voy a verlo, ¿vale? En Etherhub, ¿vale? En Etherhub tienes estás agregado al clan, ¿no? Al team de Etherhub. Voy a comprobarlo. Te llamarás igual, espero. A ver. Sí, sí que estás, vale. Pues ya eres oficial y caballero del Team Magic Block TK en Etherhub. Y Ever, que también quiere un cofre de Streamloops, lo ha canjeado con sus puntos del canal. De hecho,
Ahí está, ya lo tienes. Tierra. Vamos a hacer príncipe encantador, vamos a adivinar dos. Tendría que haber jugado la fortaleza glacial para tenerla ya en juego. Nos vamos a quedar... Uy, la tierra roja. No tenemos nada rojo de momento, así que... De momento estamos jugando a Zorius de humanos, ¿no? Cuando sepamos a qué nos enfrentamos, hacemos el mago entrometido. En el team somos 600 y pico. 604. La cosa... Aquí está. La cosa es absolutamente espectacular lo del Team Magibloteca, que es el team más grande de Etherhub. Pero no por poco, o sea, por una diferencia abismal. Vale, estamos enfrentándonos a una band de la cual no sabemos, no tenemos mucha información, así que vamos a atacar primero, a ver qué hace, a ver si nos da alguna pista. Como no sabemos qué juega, voy a jugar simplemente un clarín de la milicia, a ver qué encontramos con él. We are strong, efectivamente. Samurai... dos magos entrometidos y otro clarín. Piedra en el mago. Dice Samurai, pregunta. Si alguien manda desafío, ¿puede jugar mientras otras partidas? No, creo que no. Ese es el problema del tema de los desafíos en Magic Arena, creo que no. Creo que mientras está el desafío no puedes jugar otra partida. Pruébalo, de todas maneras es la forma más fácil de averiguarlo. Ever ha gastado la carta que no hace nada. Capa. ¿Sale muchísimo esa carta o es la que más os gusta gastar? No lo sé. Bonito. Band Control, seguro que lleva Rasgar el Cielo o Barrio Temporal, no lo sé, llevará de todo. Buenas noches, Jesu, ¿qué tal? Bienvenido, me alegro de verte por aquí. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal el trabajo? Bien, ahí. Que tú tienes un trabajo que es complicado. Para empezar es de los que está trabajando, claro. Fuera de casa, quiero decir. Porque entre los que trabajan en casa o los que trabajan en sitios de cara al público o lo que sea, pues mucha gente sigue trabajando todavía. No sabemos a qué nos enfrentamos todavía a estas alturas. Me tiene en ascuas. No es el único. Hazas y Hanzo parece que también está igual, ¿no? ¿Qué es esto? What is this? ¿Por qué juego Marinero Espectral? I don't understand. ¿Sabéis? Creo que tiene absorber, pero no estoy seguro todavía. Voy a jugar otro clarín. Me parece razonable. Llevo la funda más divertida del juego, ¿cierto? No me acuerdo cuándo nos la dieron esta funda, ¿no? No me acuerdo en qué evento nos la dieron o si había que pagar. A lo mejor es al comprar uno de los packs de precompra del Drain. Puede ser, no sé, no recuerdo. Estás en Moncada hoy. Has estado de vacaciones la semana. Has estado perdido, ¿verdad? Como no tenías Magic, has estado totalmente desaparecido. Es que le quedan tan pocas vidas que voy a por él. Vale, fijaos aquí. Tenemos un muy buen turno. Tenemos un muy buen turno porque podemos hacer esto sobre el clarín de la milicia. Y a ver si robamos otra carta más. Y podemos hacer guardaespaldas intrépida para proteger al príncipe encantador. Por si tiene una ira, al menos dejamos un bicho vivo. Y ya digo, es que no estoy jugando los magos entrometidos porque juega un batiburrillo de cartas bastante extraño. Y creo que voy a seguir apostando por los clarines, ¿eh? Porque el clarín siempre es más fuel, más combustible a la mecánica, ¿no? Al mecanismo. Era la galleta del vídeo promocional del Drain, pero no recuerdo cuándo nos la dieron. Era por el pack de precompra del Drain. Vale, no me acordaba. Al menos está guay. Tiene animación propia, tiene sonido. Mola bastante. Y tiene un bordadito, si habéis fijado, de la abuelita. Vale, hace más uno al Teferi. Es posible que nos tire la ira en nuestro turno, pero tampoco hay mucha diferencia. Yo voy a atacar, somos letales. Entonces, a efectos prácticos no hay diferencia. Salvo que tenga un naufragio consumado, que puede tenerlo también, ¿no? Vamos a ver qué tipo de ira tiene. Rasgar el cielo. Con el cual, o sea, podemos hablar del clarín de la milicia. No, es el príncipe encantador el que se hace indestructible. Y le pasan dos. Entonces, ahora, tenemos un solo maná azul, ¿eh? Podemos hacer mago entrometido a... Yo creo que rasgar el cielo, ¿verdad?
Voy a apagar, voy a jugar tierra y vamos a jugar tocarín de la milicia. Judith. Vale, no tenemos mana rojo todavía. De hecho, tiré mana rojo hace un rato hacia abajo. Ya hemos barajado, ¿verdad? Ah, no, está aquí, está aquí. Lo que hemos hecho es jugar dos o tres clarines en todo este rato. Mira, está Jesús al lado de Neo. ¿Podéis ir a tomaros unas cañas? Ay, no, no. Ya no hay ni cañas ni caños. ¿Qué tendrá? Somos letales. No, eso no es suficiente. Ojo, que hemos ganado una partida con el mazo de humanos. A una Band Control. Pues buena partida, Later. Pensaba que me ganabas. ¿Quién tenemos por aquí esperando? Samurai, ahora sí puedes. Venga, juguemos. Estándar normal, doy por hecho, ¿verdad? Mazos de estándar. Venga, Esper Blink. Samurai estaba esperando también. Bueno, Matthews ahora te añado, ¿vale? Neo dice, no soy de Madrid, yo nací con buen gusto. De Barcelona hay unos cuantos, bastantes, bastantes. De Barcelona muchos, y de Cataluña, pues claro, muchos más. Tenemos una mano bastante buena. Un poco con respuestas a todo, y con Kurban, ¿no? Y con los tres colores que necesita el mazo. Quizás he estado pensando que algún día podríamos en directo hacer una conferencia entre varios en Discord y hacer una especie de video podcast o algo así. Un podcast por Discord, incluso con vídeo, ¿no? Por Discord o algo así. Deberíamos un día hablarlo. Quizás deberíamos, si os parece bien en el chat, comentadlo ahora y tal, la idea, si os parece bien. Y si alguien se anima, lo podríamos organizar a través de Discord y hacemos toda la conversación a través de Discord, que es lo más fácil, porque estamos todos en Discord, o si no estamos todos, estamos muchos, ¿no? Si no estáis en Discord, debajo del vídeo hay un enlace al Discord, ¿vale? Os podéis unir desde ese enlace. Nos falta tierra enderezada, ¿vale? Pero vamos a jugar el Teferi igualmente. De momento, Samurai está jugando una Gruul, pero me extraña mucho que no haya jugado nada ni de primero ni de segundo turno. Ever dice que estaría súper bien. Sí, es que es una cosa que debería haber hecho hace tiempo, porque creo que ya que somos una comunidad tan hermanada, digamos, o tan colaborativa, ¿cómo es que no he hecho chat entre nosotros, no? O sea, en plan, algo directo, algo así. Macarn es medio de Toledo, como Paco. Pues es una Temur. ¿Será una Temur Reclamation? Será una Temur Reclamation, probablemente. Es que voy a hacer el menos 3 por si vamos tira enderezada. No, no me roba tira enderezada. Vamos a jugar esto para elegir qué robamos. Parece que la ira de Kaya no es muy buena contra él. Y hacemos Febelter. Bueno, creo que ha merecido la pena el haber gastado el menos 3 del Teferi para robar carta. Ojito que tenemos a gente de la traición, ¿eh? Vale, sí. Es una Temur Reclamation. No tenemos muchas respuestas contra ese mazo realmente. Bueno, ojo. Un Teferi León de la vida. Eso también es cierto, sí. Vamos a jugar Tierra Girada. Estaría guay encontrar... Podríamos jugar Tierra Enderezada y haberle quitado la recuperación forestal, pero la recuperación forestal ahora mismo, mientras tengamos el Teferi, no le sirve de mucho, ¿no? Así que vamos a hacer el Spell Vencer a la Muerte a lo mejor el siguiente turno, ¿no? Me arriesgué al hacer el menos 3 al Teferi porque, ¿veis? Estaba en 5 contadores y ahora ya no. Ahora ya no hay Teferi. Tenemos que hacer el Spell Vencer a la Muerte sí o sí, esta recuperación forestal. De hecho, aquí ya tiene
9 de maná en total. Bueno, 3 y 6, 9. Sí, ahora mismo puedo sacar 9. Gracias, Neo, por el exclamación Discord. Se agradece un montón que siempre estés atento a esos detalles. Voy a poner un botón en mi Stream Deck que ponga eso, que ponga comandos. Es que no sé cómo se hace. Creo que es difícil. Creo que hay que usar un poquito de programación. Qué robo más bueno. Creo que es mejor jugar Teferi que Recuperación Forestal. Y digo creo, ¿eh? No estoy 100% seguro. Si juega precisamente... Ah, venga, vamos con el Teferi. Parece lo más obvio, ¿no? Si juega en respuesta a un ladronzuelo atrevido, sí que nos puede matar el Teferi fácilmente. ¡Oh! No me esperaba la disputa mística, en absoluto. Bueno, hubiésemos jugado lo que hubiésemos jugado, habría caído una disputa mística, así que... O sea, si hubiese jugado el Espedence a la Muerte, me habría contrarrestado el Espedence a la Muerte. Hey, Pato Zapata, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí estamos, pasándolo bien. Divirtiéndonos, echándonos unas pachanguitas de Magic. Wolf Knight dice que tiene que venir a Madrid, ¿no? Que tienes que venirte a Chollo Games, a Metropolis Center, y también aprovechas y te ves los estadios de fútbol. El Calderón, por ejemplo, está muy bonito ahora. ¿Nos lo ha contrarrestado? Ah, no. Ha hecho adivinar. De hecho, ¡ey! Kadir no es un manco capa. Anónimo ha dicho que Kadir no es un manco. Ahí queda eso. ¡Ey! A través de la Tierra Media, ¿qué tal? Bienvenido. Me alegro de verte. Blas de Lezo también está por aquí por el chat, que no le he saludado. Y Wilson Becerra, lo mismo, que nos saluda desde Argentina. Muchas gracias, bienvenido. Dani Bierzo pregunta que de qué barrio soy. Yo vivo en Carabanchel. Pero no he nacido aquí en Carabanchel. Yo he vivido toda mi vida en otro barrio. Pero no soy muy carabanchelero. Lo que pasa es que soy de una zona de Carabanchel que los de Carabanchel no nos consideran de Carabanchel, pero bueno. Porque está muy cerca del centro y ya es más céntrico y lo llaman la zona pija. Y no, tampoco es que sea zona pija. Sigue siendo Carabanchel. Pero digamos que somos los malditos. Hoy, con una tierra más le hacíamos a gente de la traición. Tendrá más counters. Ha robado muchas cartas, ¿eh? Ha robado muchas cartas con el estallido de Ral y la intervención de Tasa. Pensando, ¿qué tienes que pensar? O lo contrarrestas, o sea... Vamos a ver por qué tiene que pensar. Es llamativo que tenga que pensar. En la moraleja de Carabanchel, efectivamente, ahí estoy. No había mucho que pensar. Si tenías el counter, gástalo en eso, porque no me va a quedar mucho más. Bueno, yo puedo mirar quién ha sido, quién ha puesto eso. Pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¡Hala, venga! Creo, me han dicho... Encima no hemos robado tierra. Podemos hacer un comandar la Horda del Terror bien guapo, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre. ¿Queremos hacer esto? Sí, venga, ¿por qué no? Es gratis. Es gratis. ¿Cuántas vidas perdemos? 4 y 3, 7 y 2, 9 y 3, 12 vidas. Bajamos a 11. No nos mata ahora, pero casi, ¿eh? Dice a través de la Tierra Media que me mira en la pantalla, que por eso a veces juegan tan lento mis rivales. No creo. Y si lo hacen, pues peor para ellos. Si lo hacen peor para ellos, porque al fin y al cabo, ¿qué tiene de gracioso, de bueno, de divertido jugar así, ¿no? Pues ha entrado este comandar la Horda del Terror. No me acordaba que llevaba a comandar la Horda del Terror, pero nos ha venido bien para meter el Teferi en mesa otra vez. A ver, va a jugar el Uro, pero el Uro nos da un poco igual.
lo importante es que le podemos descartar la última carta de la mano. Ojo, que vamos a ganar. Pues es un pairing malo, realmente. Pato zapata. Pija también significa eso en España. Pero se usa más en Andalucía, en el sur. En el sur sí significa eso. No puedo jugar instantáneos por el Teferi. ¿Qué va a hacer? Le iba a poner un BM, pero es amigo, no le voy a poner un BM. Sí, bueno, ser pijo o ser pija tiene un significado que es... No significa ser adinerado. Significa creérselo, que no es lo mismo. Porque yo he conocido muchos pijos que no tienen dinero. Para ser pijo no hace falta tener dinero, hace falta creer que lo tienes o intentar aparentarlo. Es más de apariencia que otra cosa ser pijo. Ser pijo es una apariencia, una fachada, no es real. Porque hay en Carabanchel hay mucha gente con mucho dinero, pero viven humildemente, no son pijos, no aparentan lo que no son. Vale, Matthews, a ver, y viceversa. Hay gente que es humilde, que es normal, en Carabanchel y van de pijos. O sea, que depende. No, ser pijo no significa tener dinero. Matthews, acéptame. Y rétame. Y Owen Shed, también te añado, ¿vale? Ah, el sueño de los tres. Y a Smaug, también. Y según me vaya retando, vamos jugando. Venga, que sois los tres que estéis en la lista de espera nada más. Así vamos agilizando el tema y no se va ralentizando. Es verdad, la carta de Jesús. Ya ni me acordaba de ella. ¡Ey, Matthews! Podemos jugar, genial. Cambio de mazo. Esper Hero. Venga, pues Esper Hero. Así voy siguiendo el orden. Bueno, he visto cómo mola mi habitación gamer, ¿verdad? Nada. Tenía que hacerlo, lo siento. Dani Bierzo querría jugar, pero no tiene cartas. Bueno, anímate igualmente. Leo Mansi, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ey, Estuardo, también ha canjeado los puntos del canal para conseguir un cofre de Streamloots. Ahí lo tienes. Ya te lo he mandado, ya lo tienes. Very good, dice que al principio pensaba que mi habitación era esta. Bueno, esta no, porque la he cambiado hace poco. La que tenía puesta antes era esta. Ahí se ve un poquito de sombra. No tengo la iluminación perfecta, por eso a veces se ve algunas sombritas con el croma. No deberían verse sombritas, pero a veces se ven. Ya digo, porque no tengo la iluminación perfecta. Tengo el foco muy arriba y no enfoca bien hacia atrás. Necesitaría otro foco más, pero no tengo sitio en la habitación para ello. Se ha visto una imagen verde, ¿verdad? Es de un croma. De un croma de notificaciones, creo. Notificaciones de Streamloots o de lo que sea. No, a Kezka no lo voy a borrar. Oye, Kezka, que está jugando a Magic Arena y no está en el directo. Míralo, está jugando. Se va a enterar cuando le pilla a Kezka. Va a dejar de ser mi favorito. Hola. Venga, salgamos con esto mismo. Pues perfecto, cómodo, mándame el mazo. No prometo que lo vaya a sacar en la sección del mazo de suscriptor, porque hay mucha gente esperando y eso, pero lo intentaría. Aquí me la voy a jugar un poquito, voy a jugar Heroína del Distrito 1, porque tenemos Juramento de Calla para el siguiente turno, y además con esto conseguimos que la tierra entre enderezada. Ya nada, no he dicho nada. Pues vamos a hacer lo mismo otra vez, sí, tenéis razón. Si no nos lo mata, si esto queda vivo contra Gruul es muy bueno. Entre comillas, porque lleva bestias buscadas. Pues, venga, hombre, ¿de qué vas? Mala persona. Yo también sé ser mala persona. ¿Quién se pasó? ¿Qué ha pasado? Ah, es verdad que he dicho mi favorito.
Neo, tú es que no eres un usuario normal. O sea, no te contabilizo dentro. Tú estás por encima de eso. O sea, hay ciertas personas aquí que están por encima de ser mi suscriptor favorito. Ah, no me líes. Que me lío yo solo, además. Voy a jugar ya a la Siok. Si tiene bestia buscada, nos lo va a matar. Pero si no tiene bestia buscada, esta partida posiblemente se le acaba de aquí. Ya, Neo, por favor, no te enfades. No quería decirlo en ese sentido. No me malinterpretes. Tú, es que tú no eres un usuario favorito ni no favorito. Es que tú estás por encima de un usuario. O sea, tú eres un moderador, eres mi mano derecha aquí. O sea, sin ti no existiría esto. Sin ti yo no podría hacer todo esto, así de claro. De hecho, a ver si acaba esta cuarentena y puedo ir a conocerte en persona, que te vas a enterar. Es que le voy a atacar y todo al Domri. Voy tan sobrado que me da igual. Voy de sobrado, mejor dicho. Le tendré que haber hecho elaborar los pensamientos antes de atacar, o sea, antes de tomar la decisión, ¿no? Habría sido más inteligente por mi parte. Pues no más tierras. Adivinamos uno. Otra tierra para abajo. Ponemos el token. Es que además aguanta 3. Si hace luchar, le mato en respuesta al bicho con el que luche. Neo es mi pastor, nada me faltará. No sabéis, en España el Chavo del 8 es súper famoso, también. Que mucha gente piensa que solo es de México o lo que sea. No, no, aquí también el Chavo del 8. Ah, nada, no me acordaba de la. Ni me he fijado en la habilidad del chamán del clamor. Ni me he fijado, ni me acordaba de ella. Se la habría matado antes de atacar, al haber declarado fase de ataque. Pero no me he acordado de ello. No me he acordado. Es que es una carta de limitado. Hacía mucho tiempo que no veía jugar a esta carta. Es lo que ocurre, pasan meses después de un limitado y ya no te acuerdas de la mitad de las cartas porque no se juegan en estándar, ¿no? En Brasil también el Chavo del 8 es muy famoso. Si es que el Chavo del 8 lo petó muchísimo. Voy a matar el Planeswalker. Así nos quitamos problemas. Vaya, aquí tenemos muy buenas respuestas a casi cualquier cosa que pueda jugar él. Le queda una carta en mano. La montaña la jugó. Tenía una montaña en mano. No sé, no me he fijado si la ha jugado o no. Creo que sí, la ha jugado porque si no pondría que la hemos visto. Neo y yo hemos estado hablando mucho del tema esta semana, ya os digo. Y al final, las nuevas mecánicas y las nuevas habilidades de Ikoria van a generar muchos problemas de comprensión de las reglas y de ese tipo de cosas. Mutar es más o menos obvio y tal, pero luego empiezas a pensar, ojo, pero y prisa, y si me suben la criatura a la mano, y si tal, y si cual. A ver, y para la gente más experimentada, pues no va a suponer mucho problema, ¿no? Eso es cierto. Pero para gente menos experimentada es una duda. Luego lo de los contadores, contador de vínculo vital, contador de no sé qué, todo problemas. Y luego además otra cosa que también es problemática en esta colección es el tema de los múltiples dibujos para una misma carta. No me gusta nada que haya para una carta haya 3 dibujos distintos e incluso, no solo eso, incluso con nombres distintos. O sea, es decir, aparecen con nombres distintos o duplicados. O sea, me parece que no han pensado mucho en ese tipo de cosas en esta colección. No me gusta, lo estoy pensando eso, el tema de cartas con el mismo nombre o cartas con distinto nombre, aunque tenga los dos nombres, y con dibujos distintos, pero no uno o dos, es que hay 3 dibujos distintos y formas y. Lo siento, Matthews. No consigo poner buena partida, soy un torpe. Buena partida, Matthews, que no te lo he llegado a poner con el emote porque se me ha ido la olla. ¿Quién tenemos por aquí? Owen Shed y Smaug, ¿no? ¿Me han aceptado? Owen Shed y Smaug no me han aceptado, se habrán ido. O no les ha entrado. Voy a reiniciar el juego porque es que se queda. Es lo que más se buguea del juego ahora mismo, es el tema de la lista de amigos. Y yo, como manejo muchos amigos en América Arena y además estoy todo el rato invitando gente para jugar con vosotros y ese tipo de cosas, se me va. ¿Qué opina Neo de eso?
Mutar es sencillo en su base, pero luego se complica. Efectivamente, es que es eso, ¿eh? Lo que he dicho yo más o menos, que en un principio dices, ah, vale, fácil, arriba o abajo y gana las habilidades y ya está, ¿no? Los problemas empiezan cuando empieza todo eso, ¿no? Y toda la gente que tiene experiencia también se está confundiendo mucho. Ah, sí. A mí hay cosas de las que implica que tuve que pensar mucho para deducirlas, porque ellos mismos no las dicen. Es que es cierto, ellos tampoco han sacado todavía, ya lo sacarán, digo yo, unas preguntas frecuentes de la colección con algunos tips o consejos o ese tipo de cosas, ¿no? Ah, mira, sí que estaban esperándolos. Míralos, aquí estaban los dos. Venga, pues jugamos contra Owen Set, al mejor de uno. Voy a cambiar otra vez de mazo, voy a ir cambiando otro rato de mazo, como he dicho ya varias veces. Hemos jugado todas estas, Stompy también. Tengo un Reclamation, no es mi mejor mazo, pero venga, vamos a intentarlo. Eso con mutar. Pero en los problemas... Bueno, sí, aparte, no, sí, con mutar es quizás la que más problemas va a dar, ¿no? Pero luego ya digo, hay otras cosas de la colección que son... que chirrían, ¿no? Para su comprensión, su aprendizaje, lo que sea. Por cierto, no sé si habéis visto el vídeo que hice ayer de los spoilers de Ikoria, que había una carta negra que yo no era capaz de leer, que no era capaz de comprender lo que quería decir esa carta. No sé si lo habéis visto, ese vídeo. Hay una carta negra que había una parte del texto, al menos a lo mejor es porque estaba en inglés y no conseguía sacar la comprensión de esa carta, pero que no era capaz. Me sentí muy torpe, muy tonto. Voy a jugar tierra enderezada, por si nos hace borrar los pensamientos, hacer negar. Golgaria de cementerios, dice Ertendil. Pues es buena idea. Es que no tengo ninguna montada ahora mismo, pero sí que hemos ajustado algunas. Ah, bueno, lo de compañero también va a generar más dudas que problemas, porque si te lees las reglas de compañero, no creo que tengan mucho problema. El problema será para nuevos jugadores que no sepan muchas cosas. O para los jugadores más casual, ¿no? Compañero es otro problema, ¿verdad? Es otra cosa que también va a generar como mínimo dudas, ¿no? Creo que... ¡Bah! ¡Qué asco de manos!, ¿no? Voy a tirar para abajo el uro, ¿eh? Prefiero, o sea, prefiero tener dos negares. Esta tierra ya sé que me la quedo. Pero prefiero tener negar y tierras enderezadas a quedarme en uro que no puedo jugar este turno. Beh. No, no, Dani Bierzo, no es obligatorio llevar compañero. ¿Veis? Estas son dudas de esas que surgen y que no es obligatorio. ¿Y sabéis lo que va a provocar lo de compañero? Mazos mal construidos. Descalificaciones en torneos. Ay, yo pensaba que tal, yo pensaba que cual. Por ejemplo, las split cards, esta. Esta carta es coste 2, es coste 4, es coste 6. Es coste 6, creo, ¿no? Yo no lo sé, porque soy... Nunca lo he sabido, nunca lo he sabido bien. Por favor, que alguien en el chat diga qué coste es la explosión, porque a lo mejor, como hay ciertas restricciones con los costes, ¿vale? En la colección, en la habilidad de compañero, quiero decir, habrá gente que acabe metiendo la pata con eso. Ya lo veréis. Vale, tenemos un problema. Y el problema es cuando nos juegue este euro. No tenemos forma de matarlo, pero bueno, de momento aún queda. Nagas dice que es coste 4. ¿Por qué? ¿Se coge el coste más alto? ¿No es la suma de los dos el coste de la carta? ¿O es coste 2 y coste 4? ¡Kezka! ¡Ey, Kezka! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? No te he dicho nada por la arena, pero lo he comentado. He dicho, está Kezka jugando y no me ha dicho nada. Y no está aquí en el directo conmigo. O sea, que más o menos he pensado algo parecido. Lo siento, Kezka. Te podría haber dicho algo, pero te he visto hace 5 minutos, la verdad. Lo siento. Qué mala suerte, ¿no? Lo digo porque... tenemos dos negar y solamente nos ha jugado bichos. Eso es de la mano. Para ganar algo de tiempo. Porque veo que nos mata con los pinos estos. Sí, a través de Altera Media dice que los costes de mana convertidos son 2 y 4, ¿no? Y Neo dice, cambiaron la normativa. Ah, que cuando salió Grimes de Rénica lo cambiaron. Y la X se sumó como 0, eso es lógico. Y el coste de mana fuera de la pila se coge como la suma. Es 6, vale, perfecto, Neo, gracias. Algo me sonaba de que era 6, pero sinceramente no estaba nada seguro. Voy a pagar dos vidas aquí para poder hacer negar si hace falta. Y la donzuelo atrevido. Uf, ¿qué hago en negar a esto? Esto va a entrar, claro. Sí, no, Macar, efectivamente, el negar creo que no nos va a servir de mucho contra él. Y el ladronzuelo tampoco, contra un caballero de las espinas.
Sí, Nissa puede tener. Bajas de la guerra puede tener. Hay algunas cartas que sí que nos pueden fastidiar, obviamente. Se va a autodequear, pero me preocupa que lo siguiente que nos va a jugar es un 6-6. Y no podemos hacer nada. Hemos perdido ya. Vale, antes eran coste 2 y coste 4 y elegías, ¿no? El cual aplicabas. Gracias, Neo, por la aclaración. Algo me sonaba de que era coste 6, pero no estaba del todo seguro. Pues nada, vamos a pasar turno. Vamos a robar un par de cartas con la explosión a final del turno, pero lo tenemos chungo, ¿eh? Está la cosa delicada. Puede jugar incluso un Polúcranos de estos. Vale, decido atacarnos. No tenemos nada contra el Uro. Bueno, busquemos una isla. Eso se resuelve. Una cosa positiva es que no es letal. El siguiente turno pega solo de 11, lo cual nos da 2 turnos de vida. Y a lo mejor si robamos algo bueno puede ser suficiente. Pero tenemos que robar, pues por lo menos una recuperación forestal para poder enderezar las tierras, ¿no? Ah, no, si le da también para Polúcranos, olvídate. Qué triste, solo ha jugado bichos. Este es 12-12, pero no arrolla, ¿no? No, tampoco lo podemos bloquear, la verdad. Le hacemos 2, robamos 2. Ahí está la recuperación forestal. Llega tarde. Llega tarde. Va a ser insuficiente, ¿verdad? Esta recuperación forestal. Aquí tengo una duda. Si copio con una expansión una explosión de X, a lo mejor sí le matamos, ¿no? Owenset dice que cómo me manda el deck de muros. ¿Cómo se le responde? Mazo del suscriptor arroba magibloteca.com. Ahí está. No lo pongo en muchos sitios para que no me lleguen demasiados mazos. No le he borrado a Owenset. Ah, es que estamos jugando con él. Pues ahora ya le he borrado. Vale, se resuelve. Sacamos mana de nuevo. ¿Cuánto tenemos? No nos llega, ¿eh? No nos llega ni de broma. Vale, tenemos 5 y 3, 8 y 2, 10. O sea que esto es de 6 por 6. Nada, no le matamos. Bueno, le podemos matar. Espera, espera. Le podemos matar uno de estos pinos. Ah, no, pero le queda el 12-12. Nada, no podemos hacer nada. Y si lo copiamos, sería de 6. 5, 3, 8 y 2, 10. Sería de 4 por 2. 6 por 2, 12. Es que no nos llega. No nos llega. No nos llega. No sé por qué me he liado ahí. ¡Ey! ¿Quién ha gastado? ¿Quién ha comprado un cofre? A ver, con los puntos del canal. Ha sido un papa gamer, hombre. Me alegro un montón. Dice, ¿tienes idea si las cartas de Commander de Ikoria se van a poder usar en estándar? No, es que lo que... Es que no hay cartas de Commander en Ikoria. Es que lo que están sacando son spoilers de una colección de Commander. Vale, es que eso también es otra cosa que está generando duda. Vale, por cierto, lo primero de todo, ahí tienes ya tu cofre de Streamloots. Muchas gracias, ¿vale? Raymond, un papa gamer. Y eso también que lo que quería comentaros, que es que están sacando, a la vez que están sacando los spoilers de Ikoria, esto corregidme porque no estoy yo muy puesto en Commander y he pasado del tema, pero he visto en Twitter que están colgando muchos spoilers. ¿Está Paco? ¿Qué dices que está Paco? Ah, que Paco está en Commander. Es verdad, está Paco literalmente, que hay uno que se llama Paco en las cartas. Como digo, esas cartas que están, no sé por qué están sacando spoilers de una colección que no es Ikoria ahora. No podrían haberlo sacado en otro momento. Vale, pues el caso... que no se puede jugar con cartas de Commander en estándar. No son de Ikoria, es que las están sacando a la vez los spoilers, no sé por qué motivo.
corregidme si me equivoco, son nuevas cartas de Commander que están revelando ahora, ¿no? Es así. Que están mostrando a la vez los spoilers de Ikoria y los spoilers de Commander 21 o algo así, o Commander 20, no sé qué Commander es. Sí, es como lo de Modern Horizons o cosas de ese estilo. Hace ya unos años que sacan colecciones de este estilo. Claro, es una colección que no tiene nada que ver porque además el icono es diferente, correcto. Qué buen robo. Ese compañero de manada de género cambia todo. Bueno, ojito que Smaug tiene terrenos expansivos. No sé si será aposta o si ha sido así casualidad. O que le faltan las cartas. Dice Neo para matizar que solamente serán legales en Commander, en Legacy y en Vintage, es decir, en los formatos Eternal, en Commander y en Eternal. El mazo no está completo, dice Smaug, lo cual quiere decir que me está viendo u oyendo como mínimo. Ah, bueno, o sea, no te preocupes porque es algo habitual. Si me ganan también con mazos incompletos. Anda, un escalofrío por la columna nos acaba de hacer. Pues mira, ya el mazo, aunque no lo tengas completo, ya tiene su intención. Ya sabe la intención. Es Creeping Chill. ¿Cómo se llama? Tritonia del Cenagal. Solo me oye para no ver mi mano. Vale, pues para que lo sepas, en mano. Voy a mentir todo el rato, ¿vale? En mano tenemos ahora mismo pues una Linden, una Hani, un Daxos, un Castillo del Valle de Ardén. Aquí me la juego un poco para... Me la juego un poco, básicamente. Si nos mata el compañero de manada de Hani, pues bueno. Y si nos mata la Alseide, pues bueno. Pero es que si no, no iba a poder haber atacado en la vida. O podría no haber hecho lo que he hecho. Se me ha ido la olla, la verdad, también. Si lo hubiese pensado, no habría atacado así. Ni habría jugado la Linden. Habría jugado el Daxos y me habría quedado con la Linden, con la Alseide enderezada, perdón. Vale, pues otro pino que ponemos ya en juego. Este mazo es casi igual que el de Historic. Ah, lo que no tengo activado y nadie me ha dicho nada es lo de los mazos. No lo he puesto en toda la noche. El deck tracker. Se me ha olvidado completamente, lo siento eso. Las notificaciones sí que están activadas en principio. A ver, que las mire. Sí, si alguien se suscribe o se hace seguidor del canal o compra merchandising. Correcto. O qué más. O usa un cofre de Streamloots. O cartas del cofre de Streamloots, lo que sea. Salta notificación en pantalla. De hecho han saltado, ¿eh? Han saltado toda la noche. Me habría extrañado que no hubiesen saltado. A ver, si tiene un ritual de Lojin, nos gana, ¿eh? Dice buena partida, pero no me fío. ¿Veis? Funcionan. Narcoy, GZ YouTube, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Espero que te diviertas aquí. Neo dice que si te desuscribes, si te vuelves a suscribir, no salta. Siempre he tenido esa duda. Supongo que si esperas 6 meses sí que saltará. Desde luego, si lo haces rápidamente, no. Como hay pocas personas, me aferro a la vida. Es cierto, no hay nadie más esperando en lista de espera. Así que sí, puedes aferrarte. Así hacemos tiempo. Me parece correcto. Creo que nadie se ha unido. Oh, la Tritónida, qué pesada. Pero no somos letales, claro. O sí. No somos letales. Le basta con bloquear a los dos. Uff. ¡Ey, un Papa Gamer! Se acaba de hacer suscriptor. Llevan 4 meses. Muchísimas gracias, ¿eh?
Sí. Ya era hora. Bueno, voy a fardar de Stream Deck, ¿vale? Ahora que puedo cambiar de pantalla, de aquí a aquí o de aquí a aquí. Y luego tengo un botón para parar y empezar el directo y poco más, ¿no? Pero ya lo iré puliendo. Buena partida. Good game. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Está todo hecho. Joder, hoy tengo todo cubierto, todo lo hemos hecho bien. ¿Qué os apetece que hagamos? Yo jugaría un poquito de Ranked. Si no hay nadie que quiera jugar, si nadie me reta, ni de la lista de amigos, ni nadie me manda su código a través del chat, me pongo a jugar Ranked y rápidamente, ¿eh? Una cosa que sí voy a hacer es borrar este mazo que lo hemos duplicado sin querer. Y esto lo vamos a llamar Super Friends, que hemos jugado antes con él y no le puse el nombre. Vale, pues rápidamente Kezkak se ha animado. Kezkak, ¿qué quieres jugar? Supongo que estándar, ¿no? Doy por hecho. Azorius Blink. Pues venga, Azorius Blink. Hoy no he subido mazo del suscriptor, por cierto, no he tenido tiempo de grabarlo. Entre los spoilers y el vídeo exclusivo para los miembros del canal de YouTube, no me ha dado tiempo. Me habría gustado, pero me ha resultado imposible. ¿Quién tenemos? ¡Ey, Paradigma Ave! Nueva suscripción, muchísimas gracias. Otro igual que también llevas 4 meses, joder. Muchísimas gracias, espectacular, en serio. Don Diego también se suma. Venga, pues Don Diego, te añado. Después. Ay, Dios mío. Ahí está. Después de Kezkak vas tú. Dices Maug. Antes de que me elimines de amigo, ¿crees que sale rentable comprar los 45 sobres de la anticipación de Ikoria? Ya sí puedes eliminarme. Gracias. Pues se me había olvidado eliminarle, pero me lo ha recordado él. Tengo la cámara en grande. Menos mal que alguien me ha avisado. Ya veis el mazo, ya veis la salida, ¿eh? No merece la pena. Bueno, digo con palabras, ¿para qué voy a ponerlo con escrito? Yo creo que el pack este de precompra de Ikoria solo merece la pena a la gente que quiera tener todo y entonces pues se va a comprar sobres a mansalva. Yo creo que para la gente normal no merece la pena comprarte esos 50 sobres de golpe por 50 € porque prácticamente simplemente con el oro que acumulas, si os fijáis, yo tengo 60.000 de oro acumulado. O si vais acumulando oro, gemas o lo que sea, Santiago estás añadido también, ¿vale? Don Diego y Santiago los siguientes en jugar. Simplemente si vas acumulando oro, más las recompensas del pase de maestría. El pase de maestría sí que recomiendo conseguirlo, ¿vale? Esas 3.400 gemas son 17 €, lo recomiendo mucho más. Si tienes unos recursos limitados, yo diría pase de maestría y a comprarte los sobres con oro o lo que sea. Y te vas a hacer no todos los mazos, no vas a tener un 4x de todo y ya está. Pero si quieres un 4x de todo y tienes presupuesto, pues yo me voy a comprar un pack, por lo menos uno o dos. Pero yo lo necesito. Vale, está jugando Historic, Kezkak, me lo he imaginado. Hey, Alex Mason, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Me he imaginado que iba a jugar Historic porque él está ahora enganchado con Historic. Pero bueno, no importa mucho. No importa mucho porque está jugando el mazo de humanos. Que por cierto, hemos ganado antes con el mazo de humanos. Wolf Knight 93 dice que tiene 45.000 de oro, ¿no? Mira, Neo es más partidario de gastarse 100 € en una caja de 36 € en físico, de 36 sobres en físico. La ventaja del Magic físico es que las cartas, tú nunca tiras 100 € en una caja, inviertes 100 € en una caja. Que esa caja la abres, abres los sobres. Te puedes echar unos drafts con los amigos y luego revender el material a lo mejor por 90 €, 80 € o 130 € si tienes suerte. Así que en Magic Arena todo el dinero que gastas está perdido. Bueno, y no he perdido del todo para siempre. Las cuentas de Magic Arena se pueden vender. Yo no he conocido a nadie todavía que las haya vendido, pero obviamente se pueden vender las cuentas de Magic Arena y la gente las acabará vendiendo. Cuando se canse del juego y tenga una buena cuenta, pues la venderán. Así que eso de que el dinero no se puede sacar de Magic Arena es relativo, sí que se puede. Una buena cuenta vale dinero.
hay dos packs de esos de Ikoria. Uno que es el de los 50 sobres, que bueno, está bien, podría ser peor, pero está bien. Y el problema es el otro. El otro pack no vale nada. El que lleva... No me gusta nada esta carta. El problema es el otro pack, el que lleva dos sellados, unas fundas y un estilo de carta, no sé qué, y 10 niveles de maestría. Es que eso es malísimo, 50 euros por eso, no vale nada. Vale, vale 12 euros ese pack, para mi gusto. Bueno, no sé cuál que opinéis sobre el tema, pero yo creo que como ese pack incluye dos sellados y cada sellado son 6 sobres, incluye 12 sobres, básicamente. O sea, 12 euros, ya está. Neo se va a comprar una caja de sobres de Ikoria. ¿Sabéis lo que estaría guay, Neo? Que lo grabases. Que la, si la vas a abrir, quiero decir. Que si vas a abrir la caja, la grabes como la abres. Si quieres. Molaría bastante. Sí, claro, efectivamente. Como dice Neo, si revendes el material de la caja, te vas a ganar 60 euros. Normalmente. O 50 euros, pone. Si tienes suerte, llegas a 100, 120, y si no, pues 50, o 60, o lo que sea. Y diréis, no, porque tal, porque cual, sí. Porque si una caja llevase dentro más de 100 euros, ¿qué harías? Comprar cajas a 100 euros y revenderlas a más. Es de pura lógica. Por eso una caja nunca vas a rentarla, en media. Porque dirán, no, sí, yo un día abrí una caja... Y de esa caja me salieron 4.000 millones de euros. Vale, de esa caja, de esa. Pero si abres infinitas cajas, en media, el valor de dentro de la caja siempre va a ser inferior a 100. Salvo que estemos hablando de un producto limitado, del cual solamente hay unas poquitas cajas, que también ocurre eso, ¿no? Podría haberme esperado con el Febeltep vivo y haberme subido la mano. Pero, no sé, me pareció razonable hacer el bloqueo para perder menos vida, pero tendría que haberme subido la mano el Sefer del Tep. Aquí a Kezcal le acabamos de crujir. Sí, efectivamente, si tienes mala suerte te puedes salir una caja de 30 euros. Te gastas 100 y sale material, te salen todas raras malas, y las infrecuentes y las comunes no valen nada. A efectos prácticos. No, es que aquí en esta página web, esta infrecuente la venden a 80 céntimos. Sí, tú ponte a venderla, a ver cuántas vendes. Digital Romero, si quieres pon tu código de jugador en el chat y yo te agrego y jugamos. Y vas a ser el último en jugar si me pones el código, porque ya va siendo un poquito tarde. Madre mía. Le vamos a matar a esa Judith. Que es un poco molesta. Y vamos a atacar. Porque si no ataca, se me lo va a subir a la mano seguramente. Yo creo, si me quedo enderezado. Ah, Santiago, venga, te agrego. Ya me has puesto el Digital Romero. Y te llamas de nombre Santiago América Arena, vale. Ah, sí, te acabo de poner, vale, vale. Vale, vale, estás en la lista. Si estáis, mira, nada más dos personas. Los dos últimos, ¿vale? Don Diego y Santiago. Y así concluimos el directo jugando con Drugos, con vosotros dos. Kezcac está aquí intentando aguantar, intentando resistirse, pero sabe que ha perdido. Porque tenemos 6 cartas en mano, una maga en juego y un expediente a la muerte, ¿no? Y aquí podemos hacer tantas cosas. Voy a hacer la que más mola, que es la gente de la traición. Al Clarín, que ataca con vigilancia y además aguanta 3. Sobreviva a los otros dos. Yo creo que aquí ya va a conceder. Nunca he rentado, abrir cajas. Yo recuerdo las primeras cajas enteras que me compré en mi vida fueron de Mirrodin. Mirrodin. Diréis, una caja de Mirrodin hoy vale 800 euros. Hoy vale 800 euros. Pero no la renté. Abrí 3 cajas de Mirrodin y bueno, sí, pues 100 euros valdrían las cajas, lo que venía dentro. Y claro, con el paso de los años, pero es que claro, el tiempo vale dinero también. Lo he hecho demasiado pronto.
Era para que concediese ya, la verdad. Pero no concede, ¿eh? Se resiste. Sigue sin conceder. Yo le vamos a quitar la Judith, que mola más, ¿no? A ver, si uno en Magic sabe moverse y sabe invertir, se gana dinero. Se puede ganar mucho dinero en Magic, pero hay que meter dinero y hay que esperar años. Se puede ganar dinero en poco tiempo, pero depende más de la suerte o es poco dinero, una de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, si conocéis el canal de Alpha. ¿Cómo se llama? Este no, ya no me sale el nombre. Bueno, buena partida, Kezcac. Lo siento que teníamos un mazo que te hacía bastante counter, la verdad. Vale, añado a Don Diego. Y añado a Santiago, ¿vale? Y el primero que me rete, pues juego con él. Checkpoint 20, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, estáis los dos, Don Diego y Santiago. El primero que me rete, juego con él. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, Alpha Investments. ¿Conocéis el canal de Alpha Investments? Eso es Very Good, gracias, lo has puesto también en el chat. Es un canal de YouTube que está muy bien, muy, muy, muy bien, la verdad. Yo me he visto todos los vídeos del canal hasta hace unos meses que ya dejé de verlo. Pero del primer día que subió vídeo hasta más o menos los 2 primeros años, yo creo, lo vi todo. Y es muy bueno, muy bueno. Pero habla solamente de economía. Solamente habla de. No habla de nada del juego de cartas. Y ya hace muchos openings, abre muchas cajas y abre cajas molonas, cajas antiguas. Hey Andrés, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Abre muchas cajas molonas, en plan te abre un día una caja de Saga de Urza o yo qué sé, cosas así. Matthews Original dice que empezó a jugar el viernes a Magic Arena y que no sabe con qué rankear, que qué le recomendamos. Depende del formato en el que vaya, quieras rankear. Si vas a rankear, ¿me acepta aquí alguno o qué? Voy a reiniciar el juego mientras tanto. Si quieres jugar estándar, una buena opción para empezar a jugar a Magic y que te va a dar bastantes victorias es Red Deck Queens, o sea, el mazo rojo, perdón, la mano red, la mano roja. Tienes en mi EtherHub, debajo del vídeo, hay un enlace a mi EtherHub con todos los mazos, ahí puedes buscarlos, ahí ve informándote. Es que es una cuestión de ir poco a poco. Pero mano roja es una buena opción para estándar. También la Rakdos Sacrifice también está bien, depende un poco del presupuesto y de las cartas que tengas. La Band Control, bueno, cualquiera de esas, cualquiera que sea tier 1 de estándar. Ahí, Don Diego, jugamos, venga, va. Y de Historic, pues Gruul Agro o esta, Soul Sisters. La puedes buscar también en mi. O esta, o la Gruul Agro o la Soul Sisters van muy bien. Son relativamente baratas y son muy buenas y fáciles de jugar, ¿no? Recomendadas. Simic Blink. Venga, pues vamos con Simic Blink. Y si de todas maneras, si alguien en el chat quiere recomendarle algo a Matthews también, pues se lo recomendáis lo que creéis, ¿no? Buenas, Pablo San, ¿qué tal? Bienvenido. Hey, Luis Omar, bienvenido, saludos. Pues aquí estamos, ya terminando ya el directo, ¿eh? Ya en la zona, en la parte final. Mira, Matthews dice que está jugando la Gruul en estándar. Pues es una buena elección. Si la tienes ya montada y eso, lo que seguramente te gustaría sería pasar a un segundo mazo, ¿no? A partir de ese. Y como comparte el rojo verde Gruul con el rojo algunas cartas, los gigantes aplastahuesos, por ejemplo, pues podrías hacértela un poco tirando al rojo. Lo digo también porque es un mazo fácil, ¿no? Dani Bierzo pregunta qué ediciones rotan en septiembre, las más antiguas de estándar, que son Gremios de Ravnica, La Lealtad de Ravnica, La Guerra de la Chispa y M20. Se van de estándar a finales de septiembre. Y hay que empezar a pensar en eso, sí. Cada vez se acerca más la fecha. Al final, estos meses que vamos a estar aquí de a cuarentena, se nos va a pasar volando el tiempo y no nos vamos a dar ni cuenta. Creo que va a salir con. No sé por qué he salido con esta la primera. Tendría que salir primera con el Templo del Misterio, la verdad. Pero bueno, no hay mucha diferencia. Exacto, hasta el Trono del Drain. ¿Qué pasa? ¿Don Diego también está jugando mazo de humanos o qué?
Nada, Sanador del Claro lo vamos a jugar, pero porque es gratis jugarlo y, bueno, prácticamente tendréis que decir que no pide de comer, entonces, bueno, pues lo jugamos y ya está. Ah, bueno, Neo dice, ¿sabes algo concreto de eso? Que a lo mejor retrasan la rotación un mes a octubre por el tema de la cuarentena y todo esto. No había oído nada, no sabía que tenían pensado retrasar nada, la verdad, la primera noticia que tengo. ¿Qué hago? ¿Equipo esto? Yo qué sé, voy a equipar. No sé si deberíamos quedarnos enderezados bloqueando. Bueno, vamos a atacar. No sé por qué este mazo lleva una lanza sombría. Es que algunos mazos, ya sabéis, ni los he revisado. O sea, los he copiado, pegado y juego con ellos y ya está, ¿no? Buenas, Charlie CS5. Saludos. Si llegas un pelín tarde, ya estamos a punto de cerrar. Ya estaba a punto de echar el cierre e irme a dormir. Vale, Tasa mola bastante con esto. Aquí el problema es que él también tiene muchas formas de ganar vidas y de quitárnoslas a nosotros, ¿no? Pero lo bueno es que esto es indestructible. Si no tiene algo de exiliar, no se lo va a poder quitar de medio. Hombre, puede llevar luz de destierro y exiliarnos la Tasa. Tampoco sería muy grave. Podríamos reponernos de ello, quiero decir, pero bueno. Aquí ahora mismo en España son las 12 y media de la noche. 12 y 37 para ser exactos. Se nos empiezan a acumular los problemas en mesa, ¿eh? Cuidado con la combinación de Caballo de las Espinas y Tasa es peligrosa, porque es fácil autodequearse. Es fácil autodequearse. Voy a hacerlo una vez o dos, y el siguiente turno ya haremos a Gente de la Traición. Voy a pagar dos vidas, ¿eh? Vamos a pagar dos vidas para ponerla en juego enderezada, para poder hacer la Donzuelo Atrevido si hace falta. Ya siguiente turno a Gente de la Traición, con Tasa, si no nos mata la Tasa, si no la exilia, este Gente de la Traición nos va a dar media partida. Me parece a mí. Vale, Neo comenta. Ah, bueno, claro. Lo dices por la cantidad de meses que suelen estar las colecciones en la rotación. No lo había pensado. Pero sí. No sé si subirle algo a la mano o no. Voy a por gastarlo, venga, va. Como suelen estar una cierta cantidad de meses concreta en la rotación. Y va a salir un mes tarde. La colección en físico va a salir tarde. Entonces, por ese motivo, podrían retrasar la rotación. Pero solamente es hipótesis tuya, ¿no? Creo, no te he leído más, a ver. Ah, que es lo que tú harías, ¿no? Tiene lógica, o sea, que no sería tan extraño que lo hiciesen. Si no nos lo mataron en respuesta, no. M21 supuestamente sale, creo que a principios de julio, ¿no? Puede ser, principios, mediados de julio, no estoy seguro ahora mismo, la verdad. He hablado sin saber. Pero es que el 23 de junio también sale Jump Start. No es una colección de estándar, es un artículo, es un producto paralelo al juego, ¿vale? No es. Pero va a ser importante en Magic Arena ese producto, por ejemplo. Porque yo creo que va a traer muchas cartas de Pioneer. De Pioneer. Ya se nos activa la Tasa. Si no es ahora, es a continuación. Bueno, me vacío toda la mano aquí a lo loco. Fiesta de la espuma. Y encima ya empezamos a combar. ¡Ala, ala, ala! El combo del Pastor de Pesadillas con el Uro. Lo he exiliado, ¿eh? Lo he exiliado, pero lo pongo en juego otra vez. Y se vuelve a morir. Y además podemos equipar.
a ese que vuela. Ataco con todo, ya nos da todo igual. Si nos bloquea la gente de traición y lo mata, pues se muere. Nos da igual. Esta partida ha molado bastante. Claro, es que no puede bloquear, hacer doble bloque al agente de la traición porque creo que muere, ¿no? Y además tenemos el celebrante cruel también para hacer el drenar vida, por si muere algún bicho. No he echado cuentas, no, se queda 9, le queda bastante vida. Pues, ¿a dónde está el agente de la traición? Aquí. Claro, lo malo del Uro que lo hemos exiliado y se ha muerto. Pero bueno. Buena partida. Buena partida. Recibo muchos mazos como el de Don Diego, ¿eh? Muchos mazos de ese estilo. En mazos suscriptor me llegan muchos mazos de Orzo, de ganar vidas, de vampiros, cosas de ese estilo. Y está bien intentarlo con esos mazos. Yo estoy totalmente a favor de esos mazos. Me gustan. Me gusta intentarlo. Y por eso, epa, vale, he liado. Y por eso muchas veces, pues juego mazos que a lo mejor son subóptimos. Vale, siguiente mazo, pues Orzo Blink. He jugado mogollón de Blinks, últimamente estoy jugando muchas Blinks. Pues con esta partida vamos a concluir el directo, ¿eh? Casual estándar, bueno, sí. Lo he visto tarde, pero lo he dado por hecho. ¡Hey! ¿Qué tal? Hawa Sakura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí se duerme ya. Enseguida cierro el directo y me voy a dormir. Esta mano... me la voy a quedar porque salimos. Si no saliésemos no me la quedaba. Vale, le ha hecho mulligan. ¿Qué tal? ¿Con qué andas, Álvaro? ¿Qué estás haciendo últimamente? Que hace mucho que no sé de ti. Sé que lucha libre no estás haciendo últimamente. Porque nadie la está haciendo, desgraciadamente. Sí, Pablo San, este directo lo subiré, pero no sé qué día. Lo subiré posiblemente dentro de 24 horas exactamente. Pero no puedo prometerlo, porque no lo sé con certeza ahora mismo. Voy a hacer ya gato horno, que así ya empezamos a fastidiar con el gato del horno. Bueno, Golf Knight, muchas gracias por haber estado. Hasta luego, hasta mañana. Neo dice que Ciclo también está dando problemas con su comprensión. Es una habilidad muy sencilla realmente, pero bueno, no me sorprende tampoco. Es que es eso, que esta colección tiene muchos problemas de dificultad en la comprensión de las habilidades, la interpretación, etcétera, etcétera. Hay bastantes cosas delicadillas, no se han dado cuenta. Vamos a hacer esto este turno y buscamos otro pantano más para poder jugar la Ayara. Blink significa... se refiere a, hace referencia a criaturas que entran y salen del juego, ¿vale? Eso significa Blink en Magic. Viene de una carta que hacía justo eso. Una carta muy antigua, no recuerdo qué colección era. Era de Lorwyn o de Páramo Sombrío, de por esa época. Que hacía eso, sacaba y metía una carta en juego y se llamaba Momentary Blink. Y de ahí se quedó el nombre de Blink. Decimos Blink cuando Blink significa pestañear, creo. Y en español. Y viene de ahí. Hay muchos nombres de cartas, de mazos o tal, que vienen de muy antiguo, ¿no? Entonces es cierto que algunas que dices, ¿y esto? ¿Por qué se llama Blink? ¿Por qué se llama Stompy? ¿Por qué se llama Ramp? Ramp, por ejemplo, también sé mucho. Hay muchas palabras, pero vienen de mazos antiguos, de cartas antiguas. Y ya con el paso de los años, pues se han quedado, ¿no? Esos nombres. Es que le voy a atacar a él, porque a esta Tamillo no la vamos a matar en la vida. Venga, va, vamos con la Ayara. Ya haremos el espanto el siguiente turno o el comerciante. Si tenemos mana, el comerciante. Ganamos con el comerciante prácticamente ya el siguiente turno, ¿eh?
Era de Lorwyn, dice Fermenal, gracias por la confirmación. Yo lo jugué mucho, de hecho me clasifiqué a un nacional jugando un mazo de Blink, de Momentary Blink, con Alondra del Despertar. Era un mazo de combo. Bueno, era de combo, pero tenía un combo. Era una especie muy parecido al Temur de Aventuras de ese estilo de mazo, pero con un pequeño combate incluido que podía ganar la partida. Con body doble y cargadón, Greater Cargadón. Buah, me acuerdo mucho. Tengo por ahí algún vídeo todavía de ese torneo grabado. Antes, cuando era difícil clasificarse al Nacional, porque se hacía un torneo de 200 personas en Madrid y se clasificaba el top 8 nada más para el Nacional. Cada provincia o cada ciudad grande de España hacía su regional y solamente se clasificaban unos poquitos. De Madrid eran 8, pero de a lo mejor de Valencia eran 4 y de Segovia eran 2 o cosas así, ¿no? Madrid tenía la ventaja de que eran 8 plazas, pero claro, había mucha más gente y mucho más nivel. Me clasifiqué a 3 nacionales ganando bueno, haciendo top 8 en regionales. No era yo el malo, en esa época. Era mucho mejor que ahora. Ahora con los años ya me he ido haciendo cada vez peor. Y no jugué mucho competitivo, es que yo creo que no jugué más regionales. Yo creo que los 3 que jugué, a lo mejor jugué 4. Pero vamos, no anduve muy lejos. Voy a jugar esto y ni voy a atacar. Yo creo que ni voy a atacar. Pasamos turno y listo. Sí, cierto, como dice Charlie también en el chat, muchos de los nombres son... Si sabes inglés y sabes un poco las connotaciones de las palabras, también lo vas a entender más. ¡Oh, ha recuperado una isla! Para tener 5 de mana, ¿por qué necesita 5 de mana? Ah, vale. Bueno, pero da igual. Creo que no va a importar demasiado eso ya. No le llega el mana para equipar. Bueno, pues sí puede equipar, pero giraría la criatura. Sí, creo que ya ha perdido, ¿no? Hemos sido un poquito injustos. Pregunta Diego Espinoza que si este mazo sería competitivo sin el horno. El mazo que estoy jugando... Yo creo que no, porque la parte de Blink viene más por el color azul que por el color blanco, aunque también el color blanco algo aporta. Ah, no puedo sacrificar token. Pues... Voy a sacrificar el token igualmente. No puedo sacrificar hallar a escritura que no sea ficha. Buscamos una tierra, exactamente es por lo que lo quería. Para ganar con el comerciante, que hace 8. Bueno, buena partida, Santiago. Gracias por jugar, gracias por participar. Vas por el buen camino, tienes buenas cartas. Ya completarás el mazo y será bueno, será mejor mazo. Bueno, pues vamos a ir terminando aquí el directo, ¿eh? Yo creo que va a ser un buen momento para terminar el directo. Yo me lo he pasado bien. De hecho, si no me lo pasase bien, no haría este directo. Este directo es... Lo quería hacer para los de YouTube. Al final estamos los mismos espectadores, pero es que... hemos estado 140 también hace un rato. 110, 120, 130, 140 espectadores en Twitch es mucho más que esa misma cifra en YouTube. En YouTube 110 espectadores es poco, ¿vale? Entonces, cuando hemos tenido la semana pasada 100 espectadores en YouTube, era muy poco para ser YouTube, lo cual significa que están funcionando mal. Sí, Digoxy dice que faltan 10 minutos, ya, pero yo cierro cuando quiera, claro, para eso es mi directo. Además, nunca he dicho a qué hora termina. Bueno, sí lo he dicho. No me apetece jugar más. Tengo cosas que hacer, tengo que ponerme a hacer cosillas ahora, del canal siempre. Así que básicamente también un poco por eso voy cerrando, ¿no? Aunque sean 10 minutos antes. ¿Qué pasa? Que esto no es una charcutería. Aquí no habéis comprado medio kilo de filete de lomo. Bueno, no tiene nada de lag la retransmisión, ¿eh? Es que me estoy mirando a las dos pantallas y va el Twitch pues 5 segundos de retraso. No llega ni a 5 segundos. Vale, voy a cerrar, pero vamos a poner unos créditos al final. Los voy a poner, de hecho, con mi nuevo Twitch deck. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Muchas gracias a NeoDFL, el primero, por supuesto. Leandro Lim, Ever, Digoxid, Pablo San, Digital Romero, Diego Espinoza, Samurai,
Darth, si me salto alguno lo siento muchísimo, Gab, Matthews, y si alguno lo repito, pues también, ¿no? Buenas noches a Basilix Boa, a Very Good, a Later, Cadierno Trapsaber, o como quieras que te llamemos, Dani Bierzo, buenas noches, Garrapata, buenas noches, creo que no te he llegado a saludar, y Nagaso Nada, buenas noches, creo que tampoco te he llegado a saludar. Pablo San, muy buenas noches, muchas gracias a todos, y os voy a dejar con los créditos, a ver qué tal funciona. Muchas gracias y hasta luego.